lista para todo el pueblo de Venezuela. 1:25 minutos. A esta hora nos vamos en vivo y directo al Parque Ezequiel Zamora en Caracas. Se desarrolla una sesión, la primera fuera del Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente, para discutir el proyecto de ley contra el odio, la intolerancia y la convivencia pacífica. Está en el lugar nuestro compañero Asdrúbal López Grafe con todos los detalles. Asdrúbal, buenas tardes, adelante. Puro para derrocar un gobierno constitucional y legítimo. Esto ocurrió. Saludos, Barry. En efecto, a esta hora se realiza una asamblea popular desde el Parque Ezequiel Zamora del Calvario a propósito de la ley propuesta por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, una ley constitucional contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica. Son los constituyentes quienes se encuentran en la calle recibiendo todas estas propuestas y debatiendo además esta iniciativa del presidente de la República para garantizar la paz. Vamos a escuchar palabras de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. A través de la violencia, con fines políticos, con fines de desestabilización y toda la forma de delitos conexos para pretender derrocar a un gobierno. Bueno, ahí está, un proceso para conocer la verdad, determinar las responsabilidades, con miras a que se haga justicia. Llegaremos a la paz a través de la justicia. Cuando se sepa la verdad, se determinarán las responsabilidades, se aplicará la justicia y podremos nosotros consolidar un proceso de paz, un proceso de reconciliación nacional y de encuentro. Ese fue el primer gran instrumento que ha puesto a disposición del pueblo venezolano el presidente Nicolás Maduro, la Comisión para la Verdad. Y ahí se ha venido avanzando mucho, inmediatamente atendiendo la violencia ocurrida entre los meses de abril y agosto de 2017. Ayer empezamos con las audiencias públicas de víctimas fatales, de heridos, familiares de las víctimas de la violencia de este año, víctimas tanto civiles como también funcionarios de la policía y de la Guardia Nacional que han asistido a la Comisión para la Verdad a rendir su relato, a contarnos para que se sepa la verdad. El primer paso para la determinación de las responsabilidades y para que se haga justicia, la determinación de la verdad. Bueno, hemos comenzado un arduo trabajo de escuchar a cada una de las víctimas para que a través de una entrevista pública, como empezamos a hacer el día de ayer, el pueblo de Venezuela pueda conocer la verdad. Allí estamos atendiendo también los crímenes de odio. Ustedes bien saben, bueno, un caso emblemático, el joven Orlando Figuera, que fue quemado vivo en las inmediaciones del metro de Altamira. Y está representado en la Comisión para la Verdad su madre Inés Esparragosa, contando los relatos, contando. Ella estuvo ayer justamente en esta audiencia presentándole a la Comisión para la Verdad cómo ocurrieron los hechos y cómo desde el Ministerio Público, que estaba poseído y privado, secuestrado de la imparcialidad y la independencia que amerita por parte de este órgano del poder ciudadano, bueno, la impunidad absoluta. Estos crímenes de odio ya nosotros los estamos atendiendo en la Comisión para la Verdad. El segundo gran instrumento que ha puesto a disposición el jefe de Estado para la paz en Venezuela, la ley contra el odio, la ley contra la intolerancia, la ley contra el fascismo y por la convivencia pacífica. Y por eso este gran debate nacional sobre tan trascendental instrumento. Habíamos dicho, en el mundo hay pocas experiencias legislativas en esta materia. Y eso responde al orden mundial imperante, al modelo capitalista imperante que ideológicamente ha sustituido la igualdad frente a la diversidad por el respeto a la diversidad de cualquier orden, ha sustituido ideológicamente la igualdad por la discriminación. El modelo capitalista es profundamente discriminatorio. Y por eso nosotros decimos que el modelo venezolano es ejemplo para el mundo, porque el modelo de la revolución bolivariana está basado en la igualdad entre todos los seres humanos, en la dignidad, el derecho a la dignidad que tienen los pueblos. Y nosotros hemos explicado cómo paradójicamente se suponía que en la evolución de la humanidad la paz debería ser un principio, la violencia tendría que haber disminuido en la medida que el ser humano ha evolucionado, pero paradójicamente ha ocurrido todo lo contrario. En los últimos 5 siglos, la violencia letal que ha arrojado muertes y muertes y muertes
ha superado de un 0.4 a 6.3 violencia o muertes letales por 100.000 habitantes. Eso es paradójico, ¿verdad? Porque se supone que en la evolución de la humanidad, la misma palabra lo dice, deberíamos evolucionar hacia algo mejor. Y es paradójico porque el ser humano ha evolucionado, yo diría ha involucionado porque ha ido hacia la violencia. Pero esto está casado indisolublemente con el modelo imperante en el orden mundial, que es el capitalismo. Y el capitalismo se nutre de la violencia, el capitalismo se nutre del odio, se nutre de la discriminación para poder beneficiar al gran complejo industrial, militar, financiero y mediático. Ese es el orden mundial. Y por eso Venezuela ha roto todos los patrones con este orden mundial. Y es un modelo de inclusión verdadera, de igualdad. Nuestro modelo está basado en la igualdad del ser humano, en el respeto a la diversidad, sin prejuicio alguno. Y cuando nosotros decimos el respeto a la diversidad, nos referimos a cualquier tipo de diversidad, a la diversidad política e ideológica. Nosotros nunca hemos, no se nos ocurriría quemar viva una persona simplemente por el hecho de ser seguidor de la derecha venezolana o ser opositor. Pero eso ha ocurrido al contrario, porque el llamado y el odio que ha inoculado la derecha a través de los medios de comunicación masivos, bueno, ha sido Venezuela objeto de guerra psicológica de gran espectro. Y han inoculado odio en la sociedad venezolana, odio al diverso, al que piensa distinto, o al que por su orientación sexual pueda ser distinto, o al que una persona, y yo celebro que aquí esté una representación importante de las personas con discapacidad, pero con mil capacidades, así deberían llamarse, con mil capacidades estén aquí presentes, porque son grupos también víctimas de la intolerancia y del odio. Bueno, ¿qué ocurrió o qué ha ocurrido en este año en Venezuela? Se ha impuesto el odio político, la intolerancia política, la intolerancia ideológica, pero de una forma que ha llevado a decir que realmente en Venezuela hemos vivido y sufrido el fascismo. Quemar vivas a personas, a seres humanos. Nunca antes nuestro pueblo había visto eso. Una orden de miedo, de muerte. El pueblo venezolano, lo hemos dicho, nuestra identidad venezolana no es así. Y por eso el jefe de Estado, cuando convocó esta constituyente, dijo, esto es una constituyente y lo es para la paz. Lo hemos demostrado. El 30 de julio, cuando el pueblo de Venezuela salió a votar, salió como un bálsamo para sanar y dar tranquilidad al pueblo venezolano. Salimos a votar por la paz. Es una constituyente para la paz. Pero el jefe de Estado también nos convocó a una nueva espiritualidad a través de la diversidad cultural del venezolano, la pluriculturalidad del venezolano. Y cuando hemos dicho que el odio que ha sufrido el pueblo de Venezuela este año tiene impronta extranjera, decimos que es un odio importado. Hoy el mundo, ¿quién lo gobierna? Lo gobierna la supremacía blanca, porque a los Estados Unidos, a la presidencia llegó una tendencia ideológica de supremacía blanca, profundamente discriminatoria, por razones raciales, sociales, profundamente discriminatoria. Y el modelo venezolano choca directamente con ese modelo. El modelo bolivariano es de la igualdad, es del amor, es del respeto, es de la tolerancia. Bueno, llegó el momento con estos dos grandes instrumentos que ha puesto a disposición del pueblo venezolano el jefe de Estado, llegó el momento de que Venezuela sane las heridas, pero también que este instrumento, esta ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo, por la convivencia pacífica, sirva como un instrumento para evitar que estos hechos terribles vuelvan a repetirse. ¿A través de qué? Perdón. De una educación emancipadora, de una educación liberadora, de una educación que desde las raíces, desde el primer momento, desde que un niño dé sus primeros pasos en la escolaridad, encuentre el amor hacia el prójimo, hacia el ser humano. Que no se imponga en ningún tipo de aprendizaje el odio a la diversidad. No, debe ser
el reconocimiento y la tolerancia a la diversidad a través del amor hacia el otro ser humano. Bueno, allí está la escolaridad, una gran responsabilidad de todos los maestros y maestras de nuestra patria, que se convertirán en los grandes brigadistas por la paz a través de este instrumento legal que será una ley de gran avanzada y de ejemplo para el mundo. Luego tenemos una educación en todos los niveles, la educación que abarque a todos los niveles. Allí está, primer fundamento de esta ley, la educación liberadora. Segundo fundamento de esta ley, bueno, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la difusión de mensajes de odio y de intolerancia. Debe haber responsabilidad, pero deben también tomarse medidas. En el año 2017, dos países aprobaron leyes contra la emisión de mensajes de odio y de intolerancia a través de los medios de comunicación y principalmente en las redes sociales. Uno de ellos, Alemania. Incluso Alemania contempla que para las redes sociales debe darse un lapso de 24 horas para que la empresa proveedora del servicio para la red social, sea Twitter, Facebook, Instagram y todo tipo de redes sociales, 24 horas para retirar el mensaje de odio. Y desde Venezuela, yo particularmente pienso que 24 horas es mucho. Es mucho tiempo para inocular el odio a una población. Bueno, hay propuestas para la ley que nosotros vamos a atender. El segundo país que ha aprobado legislación referida a las redes sociales, a los medios de comunicación, un país hermano del ALBA, Ecuador. Son experiencias que nosotros estamos revisando, observando, a los efectos de nutrir también la ley en Venezuela. Pero sin duda alguna, los medios de comunicación, yo las llamo las transnacionales de la comunicación, son un poder fáctico mundial, al igual que el poder financiero mundial. No tiene ningún tipo de regulación. Nadie regula la actuación de los medios de comunicación en el mundo. Los países tenemos, a través de las organizaciones multilaterales, se han emitido instrumentos que han acordado a todos los países, que son las convenciones internacionales, justamente para que los países regulemos nuestro comportamiento y nuestro relacionamiento internacional a través de estos convenios internacionales. Pero los llamados poderes fácticos, como la industria militar, como la industria mediática, como la industria financiera y el capital especulativo, no tienen ningún tipo de regulación internacional y pretenden ser más poderosos incluso que los gobiernos. Y le está ocurriendo hoy a Venezuela. Venezuela no está, y esto debemos tener conciencia de ello, no está enfrentado a cualquier poder. Venezuela está enfrentado a los poderes mundiales. Y son los aliados de la derecha nacional. Quienes pretenden ponerlos como víctimas no reconocen que los poderes mundiales, el poder financiero, el poder mediático mundial, son los verdaderos instrumentos para atacar y agredir al pueblo venezolano. Ahí está el señor Julio Borges pidiendo el bloqueo financiero contra Venezuela. Y hace apenas dos días, el jefe del imperio, el señor Donald Trump, bueno, satisfizo los deseos de la derecha venezolana, imponiendo sanciones financieras al pueblo venezolano. Ellos empezaron diciendo que había sanciones a funcionarios de Venezuela. ¿Qué nos importa una visa a un funcionario de la Revolución Bolivariana? ¿Qué nos importan ese tipo de sanciones individuales y que cuentan los Estados Unidos? No tenemos cuenta en los Estados Unidos. Así que sus sanciones no son irrelevantes. Pero llegaron a la osadía, al abuso, a la grosería y a la barbaridad de sancionar al pueblo venezolano. Pero esto no es nuevo. El presidente Maduro lo había advertido en el año 2014, cuando dijo, hay una guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Y de forma encubierta se inició un proceso de bloqueo financiero contra el país para que Venezuela no accediera a los créditos internacionales. Empezó un boicot a la distribución de alimentos y medicamentos. Venezuela teniendo los recursos, siendo, bueno, una de las principales reservas energéticas del planeta, siendo las principales reservas de gas, de minería, teniendo todos los recursos para ser una gran potencia, bueno, ¿qué hicieron? Un cerco económico contra nuestra patria. ¿Para afectar a quién?
al pueblo venezolano. Y eso fueron de forma encubierta, diciendo, no, estamos sancionando a funcionarios. Bueno, ya se quitaron la careta, ya dijeron la verdad. Sanciones al pueblo de Venezuela. Eso fue lo que firmó el señor Donald Trump. Pero el presidente anterior, Obama, había firmado ya una grosera y peligrosa orden ejecutiva contra Venezuela, considerándonos una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica y considerándonos una amenaza a su política exterior. Es un proceso, estimados caraqueños y caraqueñas, para intervenir a Venezuela. ¿Y quién ha pedido la intervención de Venezuela? La derecha transnacional. Es una derecha históricamente apátrida, pero que en este momento, que llegó la hora cierta de la defensa de la soberanía y de la independencia de Venezuela, bueno, ya no hay careta alguna. Ya ellos lo piden abiertamente. Han pedido la intervención militar del país. Han pedido el bloqueo financiero de Venezuela, teniendo a nosotros barcos en la costa, cargados con medicamentos y con alimentos. Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero contra el país que se acaba justamente con esa orden ejecutiva que firmó Donald Trump el día viernes. Bueno, se acaba de formalizar el bloqueo financiero contra Venezuela, que pretende llevar a nuestro país a una cesación de pagos internacional para agudizar la agresión económica contra el pueblo venezolano. No es cualquier cosa. Ellos empezaron hablando en el año 2015, el general John Kelly, octubre de 2015, dijo, si hay una crisis humanitaria en Venezuela, nosotros vamos a intervenir militarmente. Es una secuencia de hechos dirigidos. Y la revolución bolivariana y el presidente Maduro, frente a esa agresión, que ha dicho, protección al pueblo, protección a los sectores más vulnerables, y creamos los CLAP. Los CLAP como una forma para derrocar justamente esa agresión económica a través de la producción, a través de la distribución de alimentos, atender las necesidades esenciales del pueblo venezolano. Ya el jefe de Estado lo dijo el día viernes, vamos a anunciar medidas para de forma recíproca responder a esta agresión contra el pueblo venezolano, a este bloqueo financiero. No van a poder con nosotros. Miren, Rusia ha sido también víctima de sanciones por parte de los centros imperiales de Estados Unidos y de Europa. Y ahí está Rusia, una gran potencia mundial. ¿Han podido detener a Rusia? No. Grandes potencias en el mundo, potencias medianas, que han sido víctimas, le ha permitido a los pueblos desarrollar sus grandes potencialidades. Y Venezuela tiene las potencialidades más espectaculares del mundo para ser también una gran potencia. Bueno, es el momento contrahegemónico. Es un momento histórico para Venezuela. Y es histórico también cuando está activado, porque así lo convocó el jefe de Estado, ha sido activado el poder constituyente originario. No hay poder más sagrado ni superior que el poder del pueblo. Y yo puedo dar seguridad que no hay poder más sagrado en el mundo que el poder del pueblo venezolano, que históricamente ha propinado contundentes derrotas a los imperios que han pretendido someter el designio de libertad y de independencia del pueblo venezolano. Así que no es cualquier momento el que estamos viviendo. Vivimos sin duda un momento histórico, activado el poder constituyente originario, confrontado a los poderes mundiales, el pueblo de Venezuela va a salir victorioso. No tengamos nunca la menor duda de ello. Lo repito, otros países que han sido víctimas de sanciones de esta naturaleza, bueno, ahí están, potencias mundiales o potencias en desarrollo. Y ese es el destino que está marcado para Venezuela. Pero en la Comisión para la Verdad, nosotros abrimos una investigación a los responsables del bloqueo financiero contra Venezuela. Esto no puede quedar impune. Quienes han llamado directamente desde Venezuela o desde el exterior al bloqueo de nuestra patria, deberán responder frente a la justicia. Serán responsables de los crímenes que han cometido. Ahí está, pruebas formales.
de cómo el señor Julio Borges, que fue electo para ser diputado ante el Parlamento Nacional, se dedicó a pedir la intervención y el bloqueo financiero contra Venezuela. Allí están cartas suscritas por Julio Borges pidiendo que no se realizaran inversiones internacionales en el país, que Venezuela no accediera a los créditos internacionales. Lo han pedido y han trabajado incansablemente por la intervención de Venezuela. Su responsabilidad será determinada y de todos aquellos quienes, al igual que el señor Julio Borges, pidieron el bloqueo financiero que finalmente concretaron este día viernes con la firma de la orden ejecutiva por parte de Donald Trump. Bueno, es muy importante este momento. Ahí están los dos instrumentos que dio el jefe de Estado para defender y consolidar la paz. Ahorita hay tranquilidad, pero la elección de esta constituyente se dio en medio de focos de violencia. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar los más de 100 venezolanos y venezolanas que perdieron la vida por la arrogancia de un factor político que se niega a reconocer a la voluntad del pueblo venezolano y que pretende el derrocamiento por cualquier vía del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Prohibido olvidar, prohibido olvidar. Ocurrió hace poco, desde una semana. Afortunadamente llegó la constituyente, como habíamos dicho, llegó la constituyente para la paz, pero no podemos olvidar de lo que son capaces, del fascismo. No podemos olvidar, y por eso estos instrumentos es para sanar las heridas de esas expresiones de odio, de discriminación, de intolerancia. Y por eso el gran debate nacional, todos los venezolanos y todas las venezolanas debemos estar involucrados en este debate de gran trascendencia para nuestra patria. Es un momento muy importante porque debemos consolidar la paz, debemos defender la tranquilidad como primer paso también para superar la guerra económica. En tranquilidad, las fuerzas de la economía en sus distintas expresiones podrán avanzar y podrán desarrollarse. Y por eso es un primer gran paso para derrotar la guerra económica. Bueno, aquí estamos convocados a eso, a un gran debate nacional. Un gran debate nacional sobre estos dos instrumentos, sobre la Comisión para la Verdad, que ya inició sus trabajos, pero la ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo y por la convivencia pacífica. Es importante, porque hay un sector de la sociedad venezolana que está enferma de odio, y eso debe detenerse. Quienes aprendieron el odio deben curarse y deben aprender el amor, deben aprender a amar. Y esa es nuestra responsabilidad. Por esto, este gran debate que nosotros hemos traído, los constituyentes que fuimos electos por el municipio Libertador, que fuimos electos por Caracas, es importante que vayamos a las comunidades e iniciemos este gran debate como lo están haciendo a nivel nacional los constituyentes en sus municipios. Yo quiero entonces que iniciemos este conversatorio escuchando también experiencia de las víctimas, escuchando los distintos sectores, a los constituyentes. Todos tenemos algo que aportar. Ya habíamos dicho tres grandes aspectos de la ley: la educación, la atención de la responsabilidad de los medios de comunicación y el aspecto de la responsabilidad, el control, la definición de qué es un crimen de odio, perfeccionar los artículos que están en nuestro Código Penal y la sanción correspondiente. Es una gran responsabilidad la que tenemos todos los venezolanos y los venezolanos en este gran debate nacional. Bueno, quiero que demos inicio entonces a este conversatorio y que podamos intercambiar ideas, que podamos escuchar relatos, pero que también podamos nutrir este gran debate por esta ley de gran trascendencia. Gracias. Así es, compatriota constituyente, presidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, en el marco de los objetivos fundamentales de la Asamblea Nacional Constituyente, se trata de los grandes debates nacionales en todo el rincón del país, dándole pues, explicándole a nuestro pueblo cada una de las leyes y cada una de las decisiones, decretos constituyentes que estemos tomando dentro de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Siguiendo
quiero darle el derecho de palabra al presidente del Consejo Municipal Bolivariano del municipio Libertador, al compatriota Nahum Fernández. Bueno, buenas tardes, compatriota. Se le saluda con cariño y aprecio. Bueno, ciudadana presidenta, compañeros constituyentes, compatriotas que nos hemos convocado a este escenario de debate el día de hoy. Bueno, la realidad es que esta ley tiene una profundidad inmensa debido a la situación en la cual un plan macabro de la derecha venezolana ha venido desarrollando una serie de acciones contumaces que sin duda alguna han herido y han lastimado al pueblo venezolano. Yo, en reuniones que hemos tenido, ciudadana presidenta Delcy, con algunos compañeros, por ejemplo, de los taxistas, aquí se dio el caso de que se le prohibía a ellos transitar por las avenidas principales de Caracas, algunas avenidas del este de la ciudad de Caracas, y si lo veían con un taxi que había entregado el gobierno bolivariano, inmediatamente eran despojados del taxi y quemado el vehículo, y ellos casi que linchados, golpeados por turbas, quienes además trancaban la calle y de alguna manera promovían acciones criminales, porque hay que decirlo, un trabajador del volante, un compañero que, bueno, con eso sustenta su casa, su familia depende de ese trabajo, sale a buscar el pan, a buscar los recursos para mantener a su familia, y entonces se encuentra con unos facinerosos quienes inmediatamente intentan dañar su bien o su herramienta de trabajo, y además incluso intentan quitarle la vida. Pero además vimos casos acá, los cuales también tenemos que debatirlo de manera muy profunda. Prácticamente era imposible para cualquier dirigente o cualquier compañero de los movimientos sociales o de los movimientos revolucionarios de Caracas o del país llegar a un centro comercial. Si, por ejemplo, iba cualquiera de estos compatriotas con su camisa roja o con algo que lo identificara como un movimiento social, incluso hasta movimientos por la paz, llegar a un centro comercial, bueno, podían ser hasta linchados por turbas que se mantenían en los centros comerciales. Yo creo que hay que investigar a los dueños de los centros comerciales, revisar quiénes son los sujetos que bajo este esquema de esta planificación macabra, bueno, se ponían los centros comerciales a disposición de sujetos encapuchados, quienes tomaban todos los pasillos y se veían que pasaba una persona con alguna vestimenta alusiva a la patria, con una chaqueta de Venezuela o con una camisa roja, inmediatamente eran golpeados. Tanto así fue el caso de alguna señora por allí, quien además, bueno, casi fue linchada por parecerse a un chavista, por parecerse a una compañera, ¿no? Chavista. Bueno, y casi la linchan, ¿no? Y así, por supuesto, creo que esta ley, en aras de profundizar todo lo que ha sido esta planificación, por supuesto debe estudiar lo que hasta ahora ha sido la participación de algunas organizaciones, de actores que forman parte de la oposición venezolana para promover el odio bajo el esquema de esas redes sociales. Fíjense ustedes que yo creo que una muestra clara de lo que es llamar al odio. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero aquí, cuando este señor Capriles perdió la presidencia de la República, inmediatamente convocó a la gente a que saliera a la calle. Eso genera una responsabilidad. 14 muertos tuvimos allí. Y por supuesto, convocan así, de manera sin medir ningún tipo de consecuencia, convocan actividades de calle promoviendo incluso la muerte y los llamados a todo tipo de violencia. Fíjense ustedes que nosotros creemos, pues, que es bien importante también establecer lo que es la discriminación dentro de estos elementos fundamentales. Nosotros vimos aquí expresiones de mujeres que forman parte, bueno, de esas toldas opositoras, quienes despotricaron de la mujer por ser chavistas, por ejemplo, ¿no? Decían, bueno, que las mujeres chavistas son feas,
que son cochinas, que no sé qué. Bueno, una cantidad de improperios que le dijeron a las mujeres chavistas. El pueblo venezolano piensa otra cosa. Las mujeres chavistas son las más hermosas del país, son las más bonitas, ¿no? Y por supuesto, bueno, la mujer, la dignidad de la mujer, meterse ahí, hasta allí, hasta con la dignidad de la mujer. Y yo creo que todo esto forma parte de este debate que tenemos que dar con mucha profundidad. Por supuesto, estableciendo la semilla clara de sembrar allí, en el corazón de nuestro pueblo venezolano, incluso en la juventud, manipulando bajo el esquema de esas cadenas y de todos esos medios que ellos tienen, no solamente los de comunicación clásica, sino también a través de los nuevos elementos tecnológicos. Aquí yo creo que el Internet tiene que ser un acto, establecerse un acto de regulación de lo que es el tema del Internet, ¿no? Porque, bueno, por ahí lanzan sendas campañas, ¿no? Por todas las páginas de Internet. Y por supuesto ellos con todos los recursos trabajan para que de alguna manera la población se enfrente civiles contra civiles. Yo creo que esos elementos aquí en Caracas, gracias a Dios, nosotros tuvimos una gran batalla, dimos una dura pelea para intentar, como lo dijo en algún momento un decreto que sacó nuestro alcalde José Rodríguez, donde dijo que Caracas iba a ser la ciudad para la paz. Y el pueblo de Caracas luchó para que aquí, en nuestra ciudad capital, reinara la paz. Entonces nosotros nos proponemos a la disposición toda nuestra casa del pueblo legislador, toda nuestra gente, nuestros movimientos, para ir al debate, barrio adentro, con los CLA, con el movimiento Somos, con las mujeres, con los taxistas, con los transportistas, con todo el mundo, bueno, para poder establecer los criterios, algunas propuestas que tengamos a bien, para entregarles a esta Asamblea Nacional Constituyente, en aras pues de también coayudar. Y además que quería cerrar con esto, ya extrañaba esto, ciudadana presidenta. Usted sabe que el modelo de legislación de la derecha venezolana es que no consulta a nadie y hacen lo que le da la gana. Entre gallos y medianoche aprueban ellos sus leyes y no les importa nada. Fíjense ustedes cómo es diferente el socialismo y cómo es distinto el gobierno bolivariano. Inmediatamente sale el instrumento de la ley y ¿quiénes estamos aquí? El pueblo caraqueño. ¿Para qué? Para proponer, para debatir. Y así es como, eso es lo que le tiene miedo el imperio norteamericano y la derecha venezolana, a que el pueblo opine, le tienen miedo al pueblo. Bueno, y aquí mientras que esté la revolución y mientras que esté nuestro presidente Nicolás Maduro y ahora la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo seguirá siendo un actor principal, un actor protagonista del proceso, por supuesto, legislativo y propositivo, proponente, el pueblo venezolano. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Bueno, se abre el abanico, pues, para el derecho de palabra también de los movimientos que hoy hacen presencia en este gran debate con el poder originario, con el poder popular. Vamos a darle el derecho de palabra a una mujer en representación, pues, de estas mujeres quienes han sido también atacadas constantemente por el odio, y queremos darle el derecho de palabra a Betsimar Pérez. Ante todo, un saludo revolucionario y feminista a todo el pueblo venezolano, un saludo a nuestra compañera Delcy Rodríguez, a nuestra presidenta de la Asamblea Nacional. Gracias a Dios, el 30 de julio nuestro pueblo escuchó, porque tenemos un pueblo sabio y consciente que dijo, sí, vamos a esa Asamblea Nacional Constituyente, y por eso tenemos una representación de mujer como nuestra compañera Delcy, como nuestra compañera Iris Valera, que la aprecio mucho. Y bueno, escuchando lo de la Asamblea Nacional Constituyente, le hago el llamado a todos los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, a los movimientos de juventud, a que salgamos a decirle a nuestro pueblo en asamblea, con nuestra comunidad, qué vamos a hacer con nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Ese es nuestro rol que nos toca como movimiento social, y a incluirle a nuestro pueblo qué es la productividad de Venezuela. Tenemos que ponernos a producir, porque ¿qué dice el imperio? El imperio dice que Venezuela no tiene nada para producir. Aquí tenemos bastantes mujeres y bastante juventud para salir a producir lo que necesita nuestra Venezuela. Y eso lo tenemos que ir dando. Nuestra compañera Delcy está una mujer
cuente con la plataforma unitaria de mujeres para lo que sea, porque estamos restiados, porque tenemos bastante ovario para poder defender nuestra patria que nos dejó nuestro presidente Chávez. Aparte de eso, compañera Delcy, le decimos que estaremos presentando un proyecto en Caracas como mujer, cómo es la productividad, y irle dando a lo productivo, porque nosotros tenemos mujeres que saben qué hacer en el tema de los detergentes, que hay personas que nos salen a los chinos el detergente caro. Ah, ¿qué vamos a hacer nosotras las mujeres? Vamos a montar una red de mujeres productoras en Caracas que produzca para nuestros clan y nuestras mujeres. Higiene personal, completo, los jabones artesanales, todo eso porque sí podemos. Solamente tenemos el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Escuchemos a cada momento cuando el presidente Nicolás Maduro nos hace un llamado a la producción. Cuando el presidente nos hace un llamado a la producción es estas organizaciones sociales organizarnos y sacar nuestros proyectos productivos y presentarlos, como nuestra compañera Zulaya Aguirre, que está presente, que también nos apoya en los proyectos productivos. Esas mujeres jóvenes, vayámonos en los miércoles a las 9 de la mañana a reunirnos para montar nuestro proyecto y a decirle a nuestro pueblo. Yo escuchaba en estos días a una compañera y eso me hizo, coño, así es. Cuando me decía, fíjense ustedes lo que me decía ella, yo prefiero pasar hambre, pero que no venga esa oposición nuevamente a mandar en Venezuela. Así tengamos que pasar la roncha que tengamos que pasar ahorita. Nosotros no podemos permitir que la oposición se empodere de nosotros. Son tan cagones que van a otro país a pedir ayuda porque ellos aquí no saben debatir con los chavistas. Porque bastante que nuestra compañera Delcy le hace el llamado en la Asamblea Nacional que vayan a trabajar, que hacen ellos las sillas vacías, porque no le conviene, porque sabe que este pueblo que Chávez creó, que Chávez concientizó, sabe que es debatir y ese es el temor de ellos. Y por eso es que yo le hago el llamado, compañeros y compañeras, vamos con todo este movimiento de transportistas, de mujeres, juventud, urbanismo, a demostrar que con esa Asamblea Nacional Constituyente venceremos la paz, porque la paz es la victoria que nos dejó el presidente Chávez. El que ama la patria no la traiciona. Cuidado con eso. La patria no se vende por nada ni por un dólar, carajo. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Y que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva! ¡Que viva las mujeres amantes de la paz, del trabajo, de la construcción! Este debate permanente a la cual nuestra presidenta... Hemos asumido con mucha responsabilidad, presidenta, la tarea que usted nos ha dado de irnos pues al debate de los constituyentes y las constituyentes para poder fortalecer y construir con la convivencia, con la paz, con el amor, esta ley constitucional que presentó nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a darle un derecho de palabra a un joven en representación de la juventud venezolana que ha sido un sector que ha sido afectada psicológicamente a través del odio, a través del fascismo, han ido pues atacando a un sector importante de la juventud, pero estamos convencidos que hoy la juventud apuesta a la paz, apuesta a la garantía, por supuesto, de la construcción de su futuro. Para ello, el derecho de palabra para el joven Ulises Osuna. Así mismo. Buenas tardes al pueblo de Venezuela, buenas tardes a la camarada presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, los demás constituyentes, al compañero Ángelo Rivas, coordinador de los constituyentes, diputados por el municipio bolivariano Libertador de Caracas. Saludo a todos el pueblo presente acá en el Parque del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora. Hoy nos encontramos aquí el poder originario en debate por la construcción y reorganización del Estado. Nosotros como juventud, que en esta oportunidad elevamos la voz, consideramos que el proyecto de ley presentada por la Asamblea Nacional Constituyente está bastante completa, ¿no? Y también hay que recordar allí el motivo, la causa y las razones por la cual surge este proyecto de ley constitucional
de promoción de convivencia pacífica y garantía de la paz, diseñada no solamente para el actual contexto que vive la población venezolana, sino con miras al futuro, tomando en cuenta que esta reestructuración del Estado va a definir el futuro de la patria, de nosotros, de los jóvenes, de todos los sectores del pueblo venezolano. Nosotros como juventud en esta oportunidad también elevamos la propuesta y saludamos, ¿no?, esa propuesta ya presentada y tomamos en consideración y la presentamos a ustedes para que sea evaluada la propuesta de que de promover la imprescriptibilidad de delitos o hechos relacionados con violación de derechos humanos y delitos de odio, no solo visto ya desde el punto de vista del concepto de que es el Estado quien incurre en la violación de los mismos a través de los órganos de seguridad, sino también visto desde el punto de vista de las personas naturales y jurídicas que a través del uso de la violencia política incurren en los mismos y en la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Cuenten ustedes, diputados y diputadas de la patria, con esta juventud. Cuenta el presidente Nicolás Maduro con esta juventud que una vez más asume el papel vanguardia por la construcción del socialismo del siglo XXI. Muchos piensan que es mentira cuando decimos, o creen que es solamente retórica, de que en esta juventud, en la sangre nuestra, todavía corre sangre de libertadores, del ejército forjador de libertades. Esta juventud sigue siendo la misma juventud de aquel 12 de febrero de 1814 de José Félix Rivas que derrocó y derrotó al imperio español de la colonia. Nosotros, en reiteradas oportunidades, le hemos hecho el llamado al sector juvenil de la oposición venezolana, que la diferencia se dirime en la mesa del debate, en la mesa del diálogo. Nosotros aceptamos la diversidad de pensamiento entre los hombres. Rechazamos totalmente la discriminación y la distinción de clase. También decimos que como juventud creemos en la paz, creemos en el debate. Somos los que creemos en la diversidad, en el pensamiento crítico, con posiciones políticas y ideológicas que conduzcan a entender la dialéctica como elemento fundamental de la unidad y lucha de contrarios. Somos forjadores por la construcción de una sociedad distinta, pensamos en colectivo, tenemos una línea política y un proyecto revolucionario. Decimos que queremos discutir todo, pero siempre de manera constructiva, entendiendo que muchos años bajo comportamiento típico de la ideología burguesa no podrá eliminar sin la utilización del nuevo conocimiento. ¿A qué me refiero yo? Bueno, comenzar a actuar de manera distinta, sin egoísmo, individualismo, caudillismo, política de aparato, erradicar los métodos incorrectos en nuestro seno, que es lo que apoya al sector opositor venezolano. Nosotros como juventud nuevamente le hacemos el llamado a la mesa del debate, a dirimir nuestra diferencia por la construcción de la patria grande que quiso Bolívar, que quiso Chávez. Cuenten ustedes con esta juventud vanguardia. Gracias. Bravo, compañero de lucha de Ulises Osuna. Quiero también darle el derecho de palabra. Quiero darle el derecho de palabra a una compatriota quien hoy es representante y vocera nacional de una misión que lleva por nombre el nombre de nuestro hermano líder de la juventud, Robert Serra, nuestra compañera Mayerlin Arias, quien también va a aportar a esta ley de la intolerancia. Robert, se hizo millones, Robert Soyo. Bueno, muchísimas gracias. Primero saludar a nuestra presidenta del CI y a los constituyentistas, Iris, Isaías, la madre de nuestro joven diputado y nuestra madre, Zulay Aguirre, los constituyentes jóvenes, nuestro compañero Nahum, a todo el pueblo venezolano. Esta es la victoria popular, ¿no? Encontrarnos hoy en paz, un pueblo debatiendo sus leyes, debatiendo los puntos neurálgicos que atañen a la República y no en una guerra, es la victoria popular que se merecía el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez. De verdad celebro esta discusión. Y como presidenta de la Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, una política pública de él sí que nace de ese sentimiento pacífico de nuestro presidente Nicolás Maduro. Cualquiera, en cualquier país, asesinan a un diputado de la República, además a uno tan emblemático como era Robert, tan irreverente, el más joven de la República, y quizás en otro estado nos hubiésemos ido a la venganza. Pero no, el presidente Nicolás Maduro creó una política pública con el nombre de Robert para levantar el día de hoy miles de voces de jóvenes con las ideas de Robert Serra que hoy se levantan desde las dificultades, desde la base de Misión, desde el urbanismo, desde la pobreza extrema. Hoy millones de jóvenes enarbolan las banderas y los ideales de Robert y hacen un trabajo comunitario como lo hacía Robert en su circuito, como lo hacía Robert en todo el país, llevando ese verbo encendido, y hoy preparamos a esos jóvenes para ello. Y por eso nos atrevemos, bueno, a aportar
a esa ley desde el sentimiento que nos atañe, que nos hayan robado a este líder en esa oleada de fascismo que se dio desde el 14 de febrero y que en el 2014 también se llevó, y fue un crimen de odio y fue un crimen político el que nos arrebató a nuestro Robert. Nosotros secundamos la propuesta del compañero de la juventud y veníamos con esa propuesta en mira porque necesitamos que esos crímenes sean determinados como lesa humanidad y que no prescriban nunca para poder alcanzar la justicia en algún momento. Nosotros deseamos, ¿verdad?, que a pesar, y sabemos que se ha hecho justicia en Venezuela, gracias al presidente Nicolás Maduro, se ha encarcelado, ¿verdad?, al actor material del crimen de Robert, no es así con el intelectual, que sabemos que es Uribe, que fue mandado por el imperio. Por eso creemos que estos crímenes son crímenes políticos y no deben prescribir, ¿verdad?, para que nosotros podamos hacer todos los esfuerzos posibles para encarcelar al autor material del asesinato de Robert Serra, Uribe Vélez, y los que lo acompañaron en esa orden, ¿no? Entonces, secundamos esa propuesta de que sean crímenes que no sean determinados como crímenes punibles realmente comunes, sino de lesa humanidad. Y además queremos poner al servicio, pues, la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, las brigadas Robert Serra, deben ser brigadas de paz constituyentistas, deben estar en la vanguardia de esa construcción, y desde ya incorporamos en nuestro eje de trabajo de prevención de la misión Jóvenes de la Patria la prevención del odio. Lo incorporamos desde ya y nos ponemos a la orden para esa comisión, para integrar esa comisión y trabajar desde las bases de misiones, desde los barrios con los jóvenes, desde construyendo esos valores, ¿verdad?, en pro del socialismo, en pro de la tolerancia, de la paz. Además creemos que, como decían aún, hay que ponerle el ojo a las redes sociales, hay que ponerle el ojo a todos los medios digitales por los cuales ellos impunemente incitan al odio, sin olvidar la prensa escrita. Delcy, hemos leído ahí que parece se escapó en uno de los artículos, la prensa escrita, a pesar de que ya no tiene el impacto como inmediato que tienen las redes sociales, todavía es una referencia y lo usan para legitimar toda su campaña de odio. No olvidemos esos medios tradicionales, que hay que regularlos. Además, consideramos que aquí hay una ley resorte que debe ser construida de la mano de esta ley contra el odio. La ley resorte estipula unos comités de usuarios que regulan los medios de comunicación, que monitorean los medios de comunicación, pues creemos que esta ley debe estar de la mano de la ley contra el odio. No habíamos pensado en ese momento, creo, el presidente Chávez, ni el pueblo, que vendríamos a ver tener que legislar, ¿verdad?, en contra del odio, tener que legislar por la paz, pero hoy nos encontramos en eso. Por eso debemos ir a esa reforma de esa ley resorte conjuntamente con la ley del odio, y nos ofrecemos también, pues, desde las brigadas Robert Serra a monitorear esas redes sociales, a monitorear los medios de comunicación como comités contralores, ¿verdad?, de esos valores desde la comunicación y desde la educación, tomar la familia, los comités de familia dentro de la educación, para regular también la educación, para que un docente no se le ocurra, según su ideología política, envenenar a nuestros niños y niñas, ¿verdad?, con las ideas del fascismo. Es así, pues, como nosotros, como misión, los brigadistas, la juventud, en el nombre de Robert Serra, quiere aportar a esa ley tan hermosa que nos va a dar seguramente muchísima más paz y nos va a erradicar cualquier brote de fascismo. Estamos en contra del fascismo, además, internacional, que está promoviendo Donald Trump, y en contra, por supuesto, de la invasión extranjera. Y por eso nosotros hoy decimos: Robert vive, la patria sigue. Venceremos. Justicia y paz, y no a la impunidad, consigna de nuestro pueblo sabio. Y a continuación de este gran debate, vamos a darle el derecho de palabra. Si algo tiene la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy la preside nuestra Canciller de la Dignidad, y también tenemos allí a nuestro Fiscal de la Dignidad, y le quiero dar el derecho de palabra al doctor Isaías Rodríguez. Un abrazo a las mujeres, al urbanismo, a los taxistas, a los jóvenes. El fascismo en este momento le está dando la vuelta al mundo.
El neofascismo está naciendo en todas partes. Y una de esas expresiones más concretas la estamos viendo en este momento en los Estados Unidos. Hay un presidente vinculado directamente, concretamente, con los movimientos más conservadores, con los movimientos más transgresores a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. El neofascismo, específicamente en los Estados Unidos, tiene hoy un líder, el presidente de los Estados Unidos. Y es ese neofascismo el que está tratando de asediar América Latina y de manera especial a Venezuela. Las respuestas de ustedes, las respuestas del pueblo venezolano al elegir la Asamblea Nacional Constituyente, al darle el apoyo al presidente Maduro, al consolidarse como un grupo, como un pueblo que se va a convertir en una pared frente a ese fascismo, nos enorgullece a todos los venezolanos y enorgullece fundamentalmente a la América Latina. El mundo entero está pendiente de ustedes, está pendiente de Venezuela, de lo que aquí ocurra. Nosotros somos un bastión fundamental para intentar detener ese movimiento fascista que quiere con la violencia, que quiere a trompadas tratar de apoderarse del mundo. Pero con absoluta seguridad, aquí va a tener un frente de resistencia permanente y nosotros con toda seguridad los vamos a vencer como lo venció Vietnam, como lo venció Cuba. Quiero que sean ustedes fundamentalmente quienes expresen estas ideas. Quiero ceder mi tiempo para que sean ustedes quienes manifiesten y se comprometan fundamentalmente en este combate, en esta lucha permanente. Concluyo dándoles un inmenso saludo, pidiéndoles que nos acompañen permanentemente en la Asamblea Constituyente, que se acerquen, que nos reclamen, que estén allí con nosotros, que en los momentos en que nos equivoquemos se acerquen y nos digan que estamos equivocados, que nos alienten con todo el calor y con todo el fervor del pueblo que ustedes representan. Un abrazo para todos, un saludo inmenso para todos. Gracias, doctor. A continuación tiene el derecho de palabra una compatriota que ha estado dedicada a la atención de cada uno de las víctimas, victimarios que están, bueno, en su momento privados de libertad, constituyente del año 99 y hoy constituyente del 2017, nuestra compatriota Iris Varela. Gracias. Buenas tardes. ¡Chávez vive! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la constituyente! ¡Que viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro! Mire, compatriota, yo creo que, sin ánimo de ufanarme de ello, aunque me ufano, soy la persona más feliz por la discusión de esta ley contra el odio, contra la intolerancia y contra el fascismo. Es una práctica que sin duda no pertenece a nuestra idiosincrasia como venezolano, que somos gente de paz, gente trabajadora, gente alegre, gente que practica la camaradería, que practica la solidaridad. Y eso es lo que nos ha distinguido dentro de nuestro mismo territorio y hacia afuera. No en vano salieron las tropas libertarias, comandadas por Simón Bolívar y los héroes de nuestra independencia, a dar libertad a esos países, hermanos, donde lamentablemente hoy pervive la traición que desde hace 200 años se gestó también contra los esfuerzos libertarios, independentistas e integracionistas de nuestro libertador y de las tropas republicanas, del ejército republicano. La cuestión del odio aquí, compatriota, no es nuevo.
cuando empieza la revolución bolivariana con Hugo Chávez, empezó a manifestarse. Y eso se debe a que vino la revolución a desplazar a la oligarquía del poder. Y todo lo que estamos viendo es la reacción de la oligarquía, que perdió su privilegio. Y que ellos, a cuenta de reclamar que se tiene que ser tolerante, entonces ellos practican los crímenes, practican el odio, practican la intolerancia. No nos pueden venir a decir a nosotros que nosotros seamos tolerantes. Si alguien ha sido tolerante en esta historia, es el gobierno revolucionario, encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Desde que comenzó este proceso revolucionario. ¿Qué decían de Chávez? Pues que nosotros tenemos que recordar todos los días qué es lo que aquí ha pasado. Cuando salió Chávez a la palestra pública, a erigirse como un líder del pueblo revolucionario, los primeros ataques eran porque él era negro, le decían macaco, porque tenía verruga. También después, esos militares cuyo sentido de servir a la patria era como denunciaba Ali Primera, desde el jardín de un general, esos militares decían, no, el teniente coronel. Y con el cuentico del teniente coronel, nos dieron el golpe de Estado. Y empezaron, compatriotas, antes de ese golpe de Estado, cuando el presidente Chávez convoca la constituyente, donde tuve el grandísimo honor de participar como constituyente por el Táchira, junto con Isaías. Creo que aquí no hay otro constituyente, Pero tuvimos ese honor de ser constituyente en esa constituyente del 99, y escribimos aquí, echamos aquí las bases que ha servido de sustento fundamental para que se adelante y se vaya consolidando en el tiempo esta revolución bolivariana. Esa derecha fascista, esa derecha no entiende a este pueblo porque nunca ha sido parte del pueblo. Es una élite desclasada, es una élite vendepatria. Es una élite que está bien solo si ellos conservan las cuotas de poder. Que se quedan callados y se hacen de la vista gorda de todos los crímenes que se puedan cometer, siempre y cuando sus intereses personales no se los toquen. Pero en el momento en que sus intereses personales son tocados, entonces empiezan a reaccionar. Y lo que hemos visto en el transcurso de este mandato de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, ha sido la exacerbación de esa actitud fascista de ese sector. Por eso, cuando el presidente Nicolás Maduro, el primero de mayo, hace la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente, nosotros, bueno, algunos, y esto es una confesión pública, sentimos algo de temor, porque la oferta de Maduro, ¿cuál fue? La oferta de Maduro fue la paz. Vamos a la constituyente por la paz, pero cuando nosotros empezamos a hacer la campaña que nos llevó a todos los rincones de Caracas y a todos los rincones del país, hablo de Caracas porque yo ahora tengo el honor de ser constituyente por Caracas, gracias a ustedes. Pero fuimos a todo el país. Yo formé parte también de la comisión constituyente que la presidencial que nombró el presidente Nicolás Maduro para ir a la consulta nacional. Y cuando yo empiezo a recorrer el país, compatriota, me di cuenta del gran tino de nuestro presidente Nicolás Maduro, de la clase magistral que al mundo entero le está dando nuestro presidente Nicolás Maduro en política de la buena, en democracia, en inclusión. Poner al pueblo a participar, un pueblo que ha sido asediado, no desde que Maduro llegó. Este pueblo viene siendo asediado desde antes de que llegara Chávez, y que por eso fue que elegimos a Chávez. O es que se nos olvida lo que pasó aquí en el 89. ¿Y quiénes gobernaban aquí en el 89? ¿Quiénes gobernaban el país? Y esos crímenes que ocasionaron...
febrero del 89 quedaron silenciados por esa derecha que hoy pretende arrastrarse a los Estados Unidos clamando una intervención aquí, pero no podrán, porque aquí hay un pueblo valiente, un pueblo consciente que salió el 30 de julio, compatriota. Un pueblo que salió el 30 de julio a dar la mejor respuesta, la más contundente respuesta que dejó con la boca abierta a propios y extraños. Se hizo realidad la promesa de Maduro de que la constituyente era para la paz. Y este pueblo forjó una victoria heroica. ¡Qué orgullo tengo de ser constituyente para esta etapa otra vez! Y el orgullo mío se multiplica de ser también hija del Táchira. Porque en el Táchira, uno de los estados más asediados por el fascismo en el país, desde que comenzó el proceso revolucionario, debido a que es puerta de entrada al paramilitarismo colombiano, es donde se escribió uno de los capítulos más hermosos de la gesta del 30 de julio, junto con lo que escribió el pueblo caraqueño, por supuesto, y el pueblo de Miranda, donde fue tan asediado ese pueblo de Miranda y sortearon los obstáculos y el odio y se vinieron todos a votar en los megacentros que logró instalar el Consejo Nacional Electoral. Por eso, compatriotas, aquí yo creo que las motivaciones para esta ley saltan a la vista. Cada uno de los venezolanos, más allá de esos 8 millones y pico que fuimos a votar el 30 de julio, cada uno de los 30 millones de venezolanos que habitan aquí, que hoy está demostrado que lo que querían era la paz, tiene un motivo y un argumento para defender esta ley. Aquí nosotros, compatriotas, y lo dijimos mucho en la campaña, no vinimos a abrogar las leyes, vinimos a hacer que se cumplan las leyes. Y hay que generar, por supuesto, un instrumento que era como una deuda que se tenía dentro de lo que es el legado jurídico que necesita el pueblo venezolano. Hacía falta una ley porque cuando nosotros leemos la Constitución, el pueblo quiere imprescriptibilidad para los crímenes de lesa humanidad y de odio. Eso está aquí, aquí están. Artículo 29 de la Constitución. Esos delitos no prescriben, los delitos de lesa humanidad. Pero resulta que aquí hay un solo sector, que es el más importante, gracias a Dios, y por eso es que se ha mantenido el proceso revolucionario, que cumple con la ley. ¿Cuál es el sector que cumple con la ley? El sector del pueblo revolucionario, el sector del gobierno. Porque no es un gobierno de turno, es una revolución en marcha que la sostiene el pueblo venezolano. Y todos nosotros cumplimos con la ley, cumplimos con los mandatos constitucionales, defendemos la Constitución. Pero hay un sector que se ampara en posiciones de poder que adoptó por circunstancias. Hace poco, me refiero a la inoperante Asamblea Nacional, que ellos creen que pueden cometer cualquier clase de crímenes y ellos tienen derecho a actuar con impunidad. Se cree el señor Julio Borges que él puede salir como un gusano a arrastrarse ante los Estados Unidos y aclamar aquí una intervención, un bombardeo, y a que nos hagan un bloqueo económico, y que eso, él tiene derecho a eso porque él es diputado. Pues le voy a decir algo, junto con el pueblo caraqueño y junto con el pueblo de Venezuela que nos está escuchando. Señor Julio Borges, usted no tiene derecho a eso, y usted lo que tiene derecho es ir preso por eso. Usted lo que merece es cárcel por eso, porque eso es un delito en flagrancia. No puede ser que aquí haya, por ejemplo, la inefable
señora que huyó en moto, ¿no? Que huyó en moto y después la buscaron aeronaves colombianas. No puede ser que esa señora haya permitido que desde el Ministerio Público, que es un órgano del Estado, por eso es que es una contradicción que ella venga a decir, no, que la impunidad. Oye, ¿de quién era la impunidad entonces si ella era la que ejercía la acción penal? ¿Quién permitió aquí la impunidad? ¡Ella! ¡Lo permitió ella! ¡Ella lo permitió! Hacia los que saquearon las riquezas del país. Hacia los cadivistas, hacia los que se llevaron los dólares preferenciales. Hacia los que cometen los crímenes más horrendos, que fue lo último que vimos, pero que los venían cometiendo y hace tiempo. Compatriotas, en el año 2000 yo comencé, y debo hacer este relato, me disculpan. Yo comencé a hacer una investigación en el año 2000. En el año 2000. Yo era ya, entré como diputada a la Asamblea Nacional, primer periodo, Revolución Bolivariana, Asamblea Unicameral. Y me puse a trabajar en la Comisión de Interior y Justicia, ¿no? De Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la Comisión Permanente. Y empiezan en Táchira a desatarse una ola de crímenes selectivos sobre compatriotas dirigentes de base del movimiento Quinta República. Les confieso, yo llevaba un dossier con 14 compatriotas, 12 asesinados y 2 desaparecidos. Los 12 asesinados, ¿cómo los asesinaron? En reuniones del movimiento Quinta República, a través de la figura del sicariato, y nos dejaban a nosotros amenazas de unas tales autodefensas unidas de Venezuela. Yo empecé a denunciar eso. Y dejé de denunciarlo porque lamentablemente uno también como revolucionario tiene que proteger la vida. Porque los gringos lo que nos quieren es matar. Entonces yo digo, yo no le voy a facilitar el trabajo a los gringos, yo me cuido. Entonces dejé de investigarlo porque fueron a mi casa y lanzaron una granada. Y la granada la lanzaron con un panfleto y con un pañuelo y con unas cosas donde ya me declaraban a mí el siguiente objetivo de esa autodefensa. Luego vino el golpe de Estado. Después empezaron con una página que se llamaba reconocelos.com. En esa página reconocelos.com era para estimular el odio de una manera, bueno, que yo creo que los medios de comunicación, como está pasando ahora, pues, que estimularon el odio en Ruanda y que generó ese genocidio que de manera hipócrita condenaron hasta personajes de los Estados Unidos, y digo de manera hipócrita por lo que estamos viendo ahora. Esos medios y el odio que aquí han tratado de estimular se ha quedado pendejo para lo que han hecho, lo de Ruanda, para lo que han hecho aquí. Para lo que han hecho aquí. Y yo voy a cerrar con la siguiente reflexión, compatriota, para no extenderme. Nosotros hemos estado analizando desde, bueno, mi responsabilidad recién pasada en el Ejecutivo como ministra de Servicio Penitenciario y también como diputada que fui a la Asamblea Nacional, el fenómeno de la criminalidad violenta en el país. Bueno, yo hoy ya esas dudas se me despejaron. Nosotros andábamos con un foro itinerante hablando de que la criminalidad violenta era un arma que estaban utilizando la derecha para generar descontento en la población, porque ¿quién no se descontenta y quién no rechaza la inseguridad? Pero la empezaron a aplicar de manera selectiva. Y les voy a nombrar con nombre y apellido a quiénes. Aquí nos asesinaron a Danilo Anderson. Es un crimen selectivo. Aquí asesinaron al general Félix Vázquez. Aquí asesinaron a Eliezer Otaiza. Aquí asesinaron a nuestro amado Robert Serra. Un hijo para nosotros también, Zulay. Aquí asesinaron a Ricardo Durán. Y esos son asesinatos selectivos, compatriotas.
Pero si ustedes se ponen a revisar en lo que se ha logrado sacar a los medios de comunicación de las investigaciones que quedaron engavetadas en el Ministerio Público de esta inefable señora, ustedes pueden buscar allí un testimonio de Lorenzale. ¿Qué decía Lorenzale? Lorenzale hablaba de el asesinato selectivo. Él hablaba de matar a los movilizadores. Y eso encuadra perfectamente con los crímenes que empezaron a realizar en el Táchira desde el año 2000 para acá, donde empezaron fue a asesinar a puros dirigentes de base del movimiento Quinta República, directores de organización, directores de propaganda, directores de medios, ¿no? Directores políticos, de política electoral. Y después de eso vino el asesinato de los dirigentes campesinos. ¿O es que se nos olvida? Al cacique Sabino, a Juancho Montoya, y como una guinda, porque eso lo estaban haciendo, Quintas Columnas que estaban aquí infiltradas. Ahí estaba metido, ejecutando esa política, cuadrado con la fiscal inefable, con la señora esa Marbelia. Cuadrado con ella, un funcionario traidor del proceso revolucionario que se llama Miguel Rodríguez Torre, que fue ministro de Interior y Justicia. Yo creo hoy, compatriotas, que ese Miguel Rodríguez Torre está detrás del asesinato de Otaiza y de Robert. Lo creo. Y de repente tiene que ver con lo que le pasó al comandante supremo. Eso habrá que investigarse. Eso habrá que investigarse. Pero por lo que están haciendo ahora, justicia, justicia, justicia. Por lo que están haciendo ahora, compatriota, mire, ¿a cuenta de qué asesinan a una actriz como la actriz esta Mónica Espir, que la asesinaron? Ella andaba paseando con su niña, con su esposo, y unos días de enero, empezando el año, la asesinan. Justamente después de que nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos por el diálogo, porque son crímenes de conmoción que todo el mundo rechaza. Seleccionan la víctima para ocasionar aquí un grave problema social y para tratar por esa vía aberrante, abominable, despreciable, conseguir un propósito político. Pero les voy a decir algo, este hermoso pueblo les dio una lección el 30 de julio. Les dijo, no se vistan que no van, como decía la camarada Beximar. Aquí nosotros pasaremos las necesidades que sean. Tengan la plena seguridad, compatriotas, que de hambre no nos vamos a morir. Aquí hay un gran coruco que se llama el Mar Caribe, que es una costa completa de punta a punta. Aquí hay ríos, hay sabanas, hay quebradas, y hay trabajadores y trabajadoras de la patria. Estamos nosotros. Aquí lo que necesitamos es que se acabe la guachafita, que se ponga orden, que aquí no vengan ellos a cometer esos delitos y crean que pueden seguir cometiendo los delitos de manera impune. Porque nosotros no podemos llegar a ese extremo. Tengan la plena seguridad que ese es el ánimo que tenemos como constituyentes. Tengan la plena seguridad, ¿no? Porque si así no fuera, bueno, cualquiera de nosotros se tiraría al piso para ir a prender de inmediato a estos terroristas que creen que es que nosotros no sabemos que ellos son los que están detrás de esas muertes que se generaron aquí. Aquí los que generaron la muerte tienen nombre y apellido. Todo el mundo los conoce. Todo el mundo sabe quién llamó a la marcha violenta, quién hablaba y felicitaba a los encapuchados, quién les pasaba armas, quién les daba droga, quién les daba, ¿cómo es que se llama la Cactagón? ¿Quién les daba las drogas? Aquí todo el mundo sabe eso. Lamentablemente, bueno, actuaron así porque tenían fiscal. Ahora que se agarren, porque ante la justicia van a parar, van a llegar a una cárcel, tienen que ir a pagar por esos crímenes.
Nosotros no actuamos como ellos. Ellos siempre nos subestiman, ¿no? Nosotros no queremos para ellos el mal. Nosotros queremos que su corazón sane. Como la lección de amor que les dio los compatriotas que les quemaron la casa en Maracaibo. Que les dicen en una pancarta que pusieron en su casita: destruiste mi casa, pero no mi hogar. Y espero que algún día saques el odio que tienes en tu corazón, porque atacaste a tus vecinas más solidarias. Bueno, ese es el pueblo venezolano. Un pueblo que sabe que Julio Borges, Requesén, Guevara son unos bandidos, son unos asesinos, son unos vendepatrias, pero nosotros no queremos el mal para ellos. Lo que queremos es justicia, que ellos no queden impunes. Y vamos a hacer todo lo posible, compatriotas, porque ese fue el mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Ellos, yo no sé si se atreverá otra embajada a ir a sacarlos ahorita, después de que me escuchen a mí de repente por televisión. Pero tengan la plena seguridad que ellos aquí van a responder por eso. Nosotros no nos afanamos. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué van a decir de nosotros? Que somos unos dictadores, ya lo están diciendo. Hace rato lo están diciendo. No, nosotros no somos dictadores. Somos revolucionarios y queremos la paz y queremos justicia. Los que tampoco somos es pendejos. Y vamos a hacer que ellos paguen. Porque ya basta de ese fascismo. Aquí el pueblo el 30 de julio habló claro. Una de las cosas que nosotros debatíamos en la campaña era esa. Y yo decía, mire, podemos... Hay miles de razones para votar por la constituyente. Pero la principal razón es cerrarle las puertas al fascismo en Venezuela. Y el pueblo lo entendió. El pueblo sabe que es así. Porque el pueblo le vio los colmillos al fascismo. Y el pueblo no quiere que el fascismo aquí se instaure. No quiere eso. El pueblo lo que quiere es paz. Quiere poder tener una patria linda. Quiere que nosotros hagamos de esta patria la patria más hermosa, para que incluso los hijos de ellos puedan crecer agradeciéndonos a nosotros lo que hemos logrado, convirtiendo a nuestra Venezuela en una patria potencia. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la constituyente! ¡Que viva la patria! Sin duda alguna, esta ley nos permite a nosotros promover la paz, la igualdad, la diversidad, el respeto, la igualdad de género, la discriminación. Este será el debate permanente en cada uno de los espacios y los rincones. Quiero darle el derecho de palabra a un compañero, Giovanni Coltac, compatriota Aníbal Coltac, compañero del sector con discapacidad. ¿Cómo están ustedes, camaradas? Presidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, la señora Iris Valeras y todos los que acá nos acompañan. Con mucho amor y cariño los saludo a todos ustedes, camaradas. En primera instancia, quiero darle las gracias a la constituyente, a nuestro presidente Nicolás Maduro, por darnos esta oportunidad, por poder lograr la paz que tanto nos hacía falta aquí en Venezuela. En primera instancia, quiero hacerles una pregunta a todos los presentes. ¿Quiénes saben acá lengua de señas o conocen la lengua de señas venezolana? Alguien que por favor me diga. Ok. ¿Por qué yo hago esta pregunta? ¿Por qué inicio con esta pregunta? Es muy simple. Ahorita nuestro país está amenazado y quiero que entiendan de alguna manera cómo nos sentimos la comunidad de personas con discapacidad auditiva al no tener la información correspondiente en tiempo real de qué es lo que está pasando en nuestro país. Aparte de eso, las personas que tenemos vecinos, familiares, oyentes, cuando de repente vemos algún anuncio importante de nuestro presidente Nicolás Maduro y le preguntamos, ¿qué está diciendo mi presidente? No, esto es culpa del presidente. Esta guerra en Estados Unidos es culpa del presidente. Donald Trump es muy bueno. Él lo que quiere es ayudar a Venezuela. Y entonces la persona sorda termina con
desinformación, confundida y con más incertidumbre de la que ya tenía. ¿Qué hace la persona sorda para poderse informar? Aparte de que ya recibe discriminación no solamente en casa, sino en la calle. Nosotros, las personas sordas revolucionarias, estamos siempre a la vanguardia, por eso asistimos a todas las actividades políticas revolucionarias, para estar al tanto de toda nuestra información, de los logros de la revolución, para que nadie nos venga a manipular. Pero hay que decir, señora presidenta, de señor Rodríguez, que tenemos que vigilar las redes sociales, porque el sordo por ahí es que se comunica. Nosotros nos comunicamos por videollamadas, por Facebook, por Twitter. ¿Y qué recibimos por ahí? Basura mediática. A nosotros nos encasillan en ideas creadas en laboratorio para jugar con nuestra psiquis. Y nosotros exigimos a la Asamblea Nacional Constituyente que coloque intérprete de lengua de señas. ¿Por qué? Porque ahí se debaten cosas importantes que nosotros estamos al tanto y queremos ser incluidos. Y colocan en intérpretes una hora y ya nos perdimos el resto de la información que inició con la sesión. Y entonces eso es un ejemplo que queremos nombrar. Nosotros hacemos un gran esfuerzo por mantenernos a la vanguardia. Ayer fuimos a la práctica cívico-militar, las personas con discapacidad auditiva, porque estamos dispuestos a defender nuestra patria como sea, de quien sea. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros lo único que estamos solicitando es el derecho a la información, artículo 58 de la Constitución y artículo 81, y la inclusión de la lengua de señas venezolana en el artículo 9. ¿Por qué? Porque a través de ahí podemos respetar la lengua de señas venezolana en todo el territorio nacional y estar orgullosos de ser venezolanos, integrados socialmente y a la vanguardia. Aquí Estados Unidos no va a venir a invadirnos, aquí Estados Unidos no va a venir a alienarnos con sus porquerías de informaciones. Aquí viva el presidente Nicolás Maduro, aquí hay un pueblo soberano que va a defender la patria. Y es una solicitud que humildemente hago como vocera de la comunidad de sordos, señora Delcy Rodríguez. Nosotros estamos a la vanguardia de todo este proceso revolucionario, luchando contra esta campaña de desinformación. Nosotros queremos expandir la lengua de señas venezolana, pues es nuestra herramienta para podernos comunicar. Queremos participar en todos los proyectos socioproductivos, porque las personas con discapacidad también somos capaces de producir. ¿Y qué estamos solicitando? Algo muy sencillo, que se respete las redes sociales. Tiene que haber un control. Que no nos vengan a manipular, que no nos vengan a mentir, porque creen que porque somos sordos es fácil que nos puedan engañar. No, señores, tenemos ojos y tenemos el resto de nuestro cuerpo para movernos y solicitar cualquier tipo de información desde el seno revolucionario, que sabemos que no nos van a mentir y sabemos que nos van a atender. Es nuestro derecho y no vamos a permitir que venga la Twitter, Facebook y todas estas redes sociales a manipular a nuestra comunidad. No, señor. Aquí con amor vamos a expandir la lengua de señas venezolana para evitar la discriminación de las personas con discapacidad auditiva. Los quiero a todos. Saludos. Fuerte aplauso al compañero. Bueno, allí vemos a nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente haciendo nota de cada una de las propuestas de los que han tenido el derecho de palabra en este gran debate de la Ley Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica. Vamos a darle el derecho de palabra a Jefferson Torres del movimiento Somos Venezuela, quien también se suma a este debate amplio de esta ley importante para la patria y para los venezolanos y venezolanas. Omar Pérez, del movimiento Somos Venezuela. Frente que luchará junto al pueblo. Bueno, buenas tardes. Saludo a todos nuestros camaradas constituyentes, a Delcy Rodríguez, a nuestro camarada Isaías Rodríguez, a la camarada Iris Varela y, por supuesto, a nuestra constituyente por las comunas, Noris Herrera, de la parroquia San Juan y por Caracas. Le hacemos un saludo especial, porque es precisamente el territorio de las comunas donde nosotros nos encontramos en nuestro día a día. Somos miembros de una batalla por la esperanza, que llevamos un mensaje de paz y armonía a un pueblo que estuvo aturdido por la guerra mediática, psicológica,
una guerra no convencional que ha sido estudiada, muy bien planificada, para estar actuando en la mente principalmente de nuestro pueblo venezolano y ser un territorio fértil para poder obtener una invasión militar, una invasión directa, precisamente como lo ha anunciado el jefe del imperialismo norteamericano, el señor Donald Trump, en días recientes. Y es por eso que después de 4 meses de guerra y de batalla en las calles, promovidas por el odio, promovidas por la intolerancia y el irrespeto y la estrategia de invisibilización de un pueblo que ha estado 18 años pendiente de su futuro, pendiente de construir historia, de construir patria, es precisamente esa estrategia la que ha sido derrotada el 30 de julio. El 30 de julio, luego que un pueblo avasallante, diciendo que quiere paz, que quiere soberanía, que quiere patria, dijo no a esa intolerancia y no a ese odio. Y precisamente el movimiento Somos Venezuela, que lo conforma una mujer, la juventud de Robert Serra, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y los luchadores sociales bolivarianos del Frente Francisco de Miranda, formados precisamente por el legado de Chávez, han cumplido una misión histórica de altruismo, porque ese altruismo es la que ha permitido llevar la paz a los hogares de los venezolanos, no con exclusión, no con intolerancia, con mucho amor. Han dejado de hacer sus quehaceres cotidianos para atender al llamado del presidente Nicolás Maduro, que no nos dio una pistola, que no nos dio captagón, que no nos dio odio, sino al contrario, nos dio un papel y un lápiz para irnos a diagnosticar las necesidades más sentidas en las catacumbas del pueblo venezolano. Adentro, allá en esas comunas, en ese cerro adentro, hemos asistido a escuchar, con nuestros oídos prestos a comprender qué necesitaba el pueblo venezolano, y hemos acudido para escucharlos y a diagnosticar sus necesidades. Es por eso que el movimiento Somos Venezuela está ahorita desplegado en una fase de entrega y de atención a esas necesidades captadas, de respuesta inmediata. Sin embargo, eso ha sido invisibilizado por los medios de comunicación, tal como ocurrió el 30 de julio, cuando ese proceso electoral histórico fue ocultado por los medios, fue ocultado por esas élites que han querido decirle que eso no existió a través de estas herramientas comunicacionales. Por eso, desde el movimiento Somos Venezuela, nuestra juventud del Frente Francisco de Miranda, pedimos precisamente que esta ley revise, que comprenda una serie de normativas para que esas situaciones, ese trabajo hermoso que hacemos nosotros día a día, también se visibilice. No salgamos solamente en la Crónica Roja, que sigue siendo, por ejemplo, en Televen, en Venevisión, donde solamente sale lo negativo de nuestro barrio, lo negativo de nuestra juventud. No, sepa el mundo entero que aquí hay una juventud valiosa, una juventud comprometida, una juventud que está día a día entregada al ejercicio de la paz, a la entrega absoluta por una independencia, y entiéndase en el mundo que esta juventud le dice de que los recursos que están en Venezuela nos pertenecen a los venezolanos. Nuestra estrategia ha sido precisamente llegar con la paz nos vamos a mantener, pero esta ley que sirva precisamente para la justicia y no a la impunidad. Muchas gracias. Sí. Vamos a continuar con el debate permanente. Le vamos a dar el derecho de palabra a Marcos Arégula, en representación de los urbanismos de Caracas. Sí. Sí, buenas tardes tengan todos los presentes. Buenas tardes tengan los compañeros constituyentes de la Asamblea Nacional. Buenas tardes tenga el pueblo de Caracas, que nos hemos concentrado en esta tarde acá para hacer una discusión permanente de el odio o contra el odio, para hacer
este gran debate en consulta con nuestro pueblo. Fíjese algo, camarada Delcy, saludo revolucionario para usted, saludo al camarada Nahum Fernández, saludo al camarada José Arangure, que siempre ha estado pendiente con los viviendo venezolanos, que siempre ha estado pendiente con los compañeros que viven en los urbanismos, con los campamentos de pioneros. Fíjese algo tan notorio que hemos vivido nosotros en esta guarimba, producto de ese odio fascista que hemos tenido nosotros en nuestro país, en nuestra Caracas, en nuestros sectores, que ellos han querido incendiar nuestros sectores, nuestra parroquia. Ellos han querido llamar a ese odio a nuestros sectores. Y recordando a nosotros lo que ocurrió en el año 89, cuando se levantó el pueblo, producto de esas leyes que tenían ellos, económicas, que estaban promulgando ellos en nuestro país, nosotros podemos ver lo que ha pasado en el trasfondo de estos 120 días en nuestro país. Podemos ver que ellos llamaron a la población a incendiar nuestro país, pero nosotros, los viviendo venezolanos, nuestro pueblo que ha estado a la vanguardia en nuestro país, nuestro pueblo que ha estado defendiendo lo que el líder eterno, Hugo Chávez Frías, nos dejó al servicio de los más pobres, los más necesitados, estamos nosotros defendiendo nuestra revolución bolivariana. Nosotros no podemos permitir, camarada Delcy, camarada constituyentista, que esto que pasó durante estos 120 días queden impunes, que nuestro pueblo vea que eso que ellos hicieron van a pagar, van a tener justicia. Nosotros pedimos desde los movimientos de vivienda, desde el Frente Ali Gómez García, desde cada uno de los urbanismos, que se haga justicia por nuestro pueblo. Porque nosotros no podemos permitir que ellos sigan incendiando o que pretendan llamar a una insurrección desde nuestro pueblo. Nosotros los revolucionarios, nosotros los que defendemos esta patria, nosotros los que amamos a Chávez, defendemos al camarada Nicolás Maduro, vamos a estar a la vanguardia de este pueblo para defender nuestra ley, para defender nuestra constitución y para defenderlos a ustedes que están a la vanguardia del pueblo, que están llamando a este gran debate en nuestro pueblo, aquí en Caracas, para que el pueblo sea lo que diga, lo que tenga que hacer, para que nuestro pueblo sea lo que aporte, lo que tenga que aportar, para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes, camarada Delcy. Así conjuntamente con este gran equipo que tenemos nosotros, a la vanguardia con nuestro camarada José Arangure, presidente del Instituto Nacional de Tierra Urbana, y el compañero Omar Mora, coordinador de redes populares, que ha estado pendiente de los aconteceres de en cada sector, en cada sitio donde está nuestro urbanismo. Fíjense lo que pasó en el Valle. Eso que ellos pretendieron hacer en el Paraíso, quisieron incendiar nuestra parroquia La Vega. Ellos agarraron, incendiaron nuestra parroquia La Vega, pusieron barricadas. Ellos quisieron agarrar y quemar los CDI. Y es por eso que nosotros, en este frente de batalla, vamos a estar a la vanguardia de la revolución bolivariana y vamos a estar con nuestra Asamblea Nacional Constituyente defendiendo nuestra ley. Vamos a estar con la Asamblea Nacional Constituyente al pie del cañón para defender nuestra revolución bolivariana. Cuente con los viviendo venezolanos, camarada Delcy, cuente con los urbanismos que están aquí presentes, cuente con el Frente Ali Gómez García, que vamos a estar a la vanguardia para defender los logros de la revolución. Y le mandamos un mensaje a nuestro líder, camarada Nicolás Maduro: el pueblo está a la vanguardia para defender los logros de la revolución. El pueblo está a la vanguardia para defender nuestra Asamblea Nacional Constituyente y para defender nuestra revolución bolivariana, que es lo que nos dejó el líder eterno, y nosotros vamos a estar defendiendo nuestra revolución bolivariana. Muchas gracias y feliz tarde para todos y todas. El apoyo total de los urbanismos a esta ley, porque son ellos, los viviendo venezolanos, quienes han sido víctimas también del odio, de la discriminación por el simple hecho de vivir en la Avenida Bolívar, por ejemplo, de tener apartamentos hermosísimos que solamente podía tenerlo el capitalismo y la burguesía. También han sido víctimas del odio y por eso hoy respaldan esta importante ley constitucional. Ahora, a continuación, le vamos a dar el derecho de palabra a una madre que ha sido la madre de todos nosotros y de todas nosotras, como no es nuestra compañera Zulay Aguirre, madre de nuestro joven mártir Robert Serra. Sí, buenos días, buenas tardes ya, pero lo cierto está que aquí estamos en un día de paz, un día de reflexión, un día de amor, un día de encuentro, porque esos somos nosotros los revolucionarios, un día de encuentro y de discusión que no le gusta al imperio, porque nunca discuten con nosotros.
y triste que tengamos una Asamblea Nacional que no haga nada y que quiera destruir nuestro país. Por eso es un día de darle la bienvenida a nuestra querida camarada Delcy, nuestro querido vicepresidente, nuestro Iris, los camaradas constituyentes, a nosotros, el pueblo, que hoy por hoy seguimos luchando por todo esto que es nuestra continua, porque tenemos más de 18 años, como decía Iris, que venimos luchando por la paz, por la verdadera paz, porque ellos dicen que nosotros somos un país dictador y somos libres hace 18 años cuando llegó la revolución y nuestro presidente Chávez. Somos libres. Yo me acuerdo que Robert tenía 4 añitos cuando yo lo llevaba a las marchas de nuestro presidente. Y por enamorarse de este proyecto país tan hermoso, porque este proyecto está lleno de amor, de lucha, de esperanza, de misiones y grandes misiones, fue porque Robert se enamoró de esto. Y por eso yo lo dejé que avanzara. Y por eso, hoy por hoy, me quitaron a Robert ese día que yo jamás pensaba que, como decía Iris, eso estaba planificado. ¿Cómo planificar la muerte de un niño, apenas 26 años? Yo recuerdo que el día lunes yo había hablado, él fue a Zurda Conducta, y yo hablaba con Robert, le digo: Robert, ¿por qué no baja la guardia sobre Uribe, sobre todo eso que está diciendo? Y me decía: no, mamá, yo no voy a bajar la guardia porque ellos no la están bajando con nuestro país. Ellos nos están dando duro. Ellos hablan de odio, de maldad, y me acuerdo yo también que estaba el joven Salén. Un niño que uno cuando dice, porque no hay que mentir, cuando uno dice que es madre de todos los hijos, y que ese joven Salén traía la fiesta mexicana, traía un documento donde ellos lo habían discutido, lo habían leído y lo habían hecho ya realidad, donde tenían ya varios revolucionarios. Ahí, Robert era el número 8, Iris. Otaiza, estaba Diosdado, sigue estando porque esa lista está por ahí. En el libro de Robert está la lista y hablan de la fiesta mexicana, donde todos ellos estaban ahí. Y triste que nos tomaron de sorpresa con Otaiza, con Robert, con Danilo, con nuestro camarada Durán y con cuántos más por nombrar, tantos que nos han quitado. ¿Cuánto nosotros hemos luchado por seguir, luchamos por seguir aquí? Luchamos por la paz, luchamos por el amor de nuestros hijos. Y el presidente Maduro, el mismo día que supo que Robert había muerto, de una vez, yo no representé odio, ni él tampoco, de una vez, jóvenes de la patria, Robert Serra, el amor de los jóvenes de allá, de los de a pie, de los que no tienen nada, eso fue lo que demostró el presidente Maduro. Él dijo: estos son los jóvenes, que porque él quiere permanecer en el tiempo con los jóvenes, Robert Serra, son los jóvenes más humildes. ¿Qué iba a pensar esta humilde mujer que iba a tener un diputado? Jamás. Solo en revolución es que tenemos diputado, tenemos ministro. ¿Qué iba a pensar Iris Valera que ella iba a ser ministra? Ella viene del Táchira, de por allá hay un pueblito, la sacó el presidente Chávez. Porque el presidente Chávez no negoció nunca sus principios. Y él no quería diputado ni ministra de las altas alcurnias, de los puntos fijismos. No, él quería los que estaban ahí, los de a pie. Y ahí encontró ese muchachito que le dijo: con 2 comanditos te vas a la batalla. Me recuerdo yo que Jorge le dijo: dice el presidente que vayas con 2 comandos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en los comandos de batalla? Y con 2 comandos fue a las elecciones y ganó. Pero ganó de las bases. Circuito 2 de Caracas. Ahí ganó y luchó y se enamoró de este proyecto. Que hasta el 1 de octubre teníamos una reunión. Y lo vi hasta las 4 de la tarde que terminamos la reunión de trabajo, porque era parte de su equipo y estaba ahí, hablando de su Chávez, hablando de su pueblo, hablando de su circuito 2, pero no hablaba de muerte, ni hablaba de que él quería quitarle la vida al otro, no. Igual nosotros decimos hoy, ya venía también el joven Salén, que lo olvidaron. ¿Quién ha escuchado algo del joven Salén? Nadie, ya se quedó ahí y ahí se seca, porque no lo van a proteger.
Triste que el joven Salem está vivo y su madre va y lo abraza cuando ella quiere, cuando ella puede y cuando ella va a esa cárcel, porque hay que decirlo. Si cometemos errores, no pidamos caramelo, tenemos que buscar que se haga justicia. Decía Iris que también este ministro que nos traicionó. Sí, Iris, sí es él el que él está metido hasta el fondo. Porque cuando el presidente Maduro le dio la orden, de una vez empezó a matar un pocotón de gente inocente. Me acuerdo yo que él buscó, lo primero que buscó fue los colectivos, y de una vez dijo, los colectivos mataron a Robert. Y hay muchas cosas que por moral, por principio, por responsabilidad, por lealtad al presidente Maduro, hay cosas que no se puedan decir. ¿Por qué? No se puedan decir porque no quiero decirla ni que no pueda decirla, sino que estamos ahí en el juicio. Se está investigando, sí, y ya estamos en el juicio, tenemos 13 detenidos, uno ya lo mandamos para Colombia, al Beli. Quiere decir que yo sigo creyendo en mi país, yo creo en mi país, yo creo en la justicia de mi país. Yo estaba muy nerviosa con esta señora traicionera que no traicionó a Chávez, no traicionó a Maduro, no, nos traicionó a nosotros, a un pueblo que con la esperanza de la justicia que ella tenía, nos traicionó. Porque Chávez ya no está ahí, pero le quedó este pueblo que cada día lucha por los sueños de él, lucha por las victorias que él nos dejó, luchamos por todo lo que él nos decía, hagan esto, vamos a hacer esto, y confiamos siempre en ese humilde hombre, como confiamos y tenemos que hacerlo, y como decía nuestra camarada, comamos lo que sea, pero vamos a comerlo aquí, en nuestro país. Este es nuestro país. Este es nuestro. Aquí decidimos nosotras, las mujeres venezolanas, parir. Aquí decidimos sembrar. Aquí decidimos crear. Pero era aquí, presidente Chávez, venezolano. Presidente Maduro, obrero, no importa. Triste ellos que tienen todas. Caldera tenía todo. Era el mejor presidente con los mejores títulos. ¿Y qué hizo? Nada, Carlos Andrés, bueno, los mejores títulos tenían todos. ¿Y qué hicieron por nosotros? Y nosotros lo sabíamos. El presidente Chávez nos lo dijo, que esto iba a venir. Y nos los advirtió. Esto es rico contra pobre. Y aquí estamos nosotros, los pobres, aguantando. Aquí estamos los pobres de Caracas, los pobres de Venezuela, aguantando. Y vamos a seguir aguantando. Bueno, yo como toda venezolana y como creyendo en esto, solo le pido la paz. Y por la paz estoy aquí, por el amor. Y que, bueno, lo que les puedo decir es que le brindo mi humilde, aquí están estas manos y estos pies para caminar parroquia por parroquia, para buscar esa paz que necesitamos todos. Ese amor que sabemos que lo tenemos, sí. Teníamos miedo cuando nos mataban nuestros muchachos ahí en Altamira, 100. No se sabe ni quiénes eran, si eran de aquí, eran de allá. Pero lo importante era que había el odio y la maldad. Y yo agradezco a esta asamblea de todo corazón porque bajaron ya. Con esta asamblea constituyente llegó la paz. Llegó el amor a Caracas, a nuestro país. Llegó. Y tenemos que luchar porque continuemos en ella. Todo, las propuestas, vamos a hacerla de corazón con el amor. Yo como venezolana aquí me quedo. Yo tengo 3 hijos, uno es constituyente, la otra estudiante, el otro está ahí en el cementerio del sur. Y nosotros decidimos quedarnos aquí en nuestro país, luchando. Me quitaron uno y le entregué 2 a este proyecto país, porque este proyecto país es nuestro. Nos los dio Chávez, nos los continúa Maduro y seguimos con la constituyente. Es la única garantía de la paz y del amor que nosotros los venezolanos necesitamos. Muchas gracias, camaradas. ¡Que viva Robert Serra! Robert no murió, se multiplicó. Y hoy estamos allí, hechos millones dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. En la Asamblea Nacional pasada, Robert
era el diputado más joven del país y hoy la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional Constituyente está lleno, su mayoría, de jóvenes. Vuelve a estar Robert Serra dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. A continuación, le vamos a dar el derecho de palabra a un compatriota que su hijo fue víctima de los crímenes de odio. Él es el compañero William Bastardo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es William Bastardo y padre de Ender José Bastardo Ágreda, joven que pierde la vida, le quitan la vida, mejor dicho, cuando el presidente Nicolás Maduro gana las elecciones por un gobernador que, llamado Capriles Radoski, llama a descargar su odio, su violencia, su rabia, porque el que mató a mi hijo no apuntó a él, apuntó a un grupo de personas que estaban celebrando el triunfo del presidente Nicolás Maduro, que fue electo por la mayoría de todos los venezolanos. Así como murió él, pudo morir otra persona que estaba al lado de él, que hubieron muchos heridos. Y esta ley, en verdad, para mí, estoy contento porque esta es una ley contra la violencia, el odio, porque la mayoría de los venezolanos lo inyectaron odio, porque cuando uno trata de que estas cosas no pasen en nuestro país, es cuando uno pide justicia para que estos hechos de violencia, de odio, no se repitan, porque son las mismas personas que han estado todos estos tiempos llamando a la violencia, como Capriles Radoski, como Leopoldo López, que dejó en el llamado de la salida 43 personas fallecidas, 878 personas lesionadas, personas que perdieron un brazo, personas que quedaron paralíticos, personas que tuvieron quemaduras de tercer grado, personas que todavía están en cama. Y todavía vemos a estas personas, como Capriles Radoski, como Leopoldo López, en sus medios privados, llamando a la violencia. Nosotros queremos, en verdad, que se haga justicia para que estos hechos de violencia no pasen en nuestro país. Muchas gracias a todos. Con esta ley no vamos a permitir nosotros que se vuelvan a repetir estos crímenes de odio, estos crímenes de fascismo, y podamos nosotros convivir en una paz perpetua para todos y para todas. Quiero a continuación darle el derecho de palabra al compatriota Luis Suárez, por el sector transporte, quienes también han sido afectados. ¡Vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Mi nombre es Luis Eduardo Suárez, pertenezco a la Fuerza Bolivariana de Taxistas y quiero brindarle un saludo al compañero Naúm Fernández, a la compañera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, por el apoyo que nos ha brindado y por esta organización, por esta asamblea del día de hoy, porque todo el tiempo el gobierno ha venido dándole la palabra al pueblo, pidiéndole opinión al pueblo, y el gobierno dice que hace lo que diga el pueblo. Compañero, nuestra propuesta de hoy, aparte del apoyo que le venimos dando a esta Asamblea Nacional Constituyente, como el día 30 de julio, que prestamos nuestros carros para trasladar a las personas de tercera edad, a las personas que no podían salir de sus barrios por el tema de las guarimbas, ese día,
compañero, nosotros trabajamos con todas estas personas a nivel nacional, completamente gratuita la participación que le dimos. Y así como apoyamos ese día, vamos a seguir apoyando, compañero, para donde sea, cuando sea y donde sea, camarada. Aquí está un pueblo, hermano Nahum. Aquí está un pueblo, camarada Delcy, que no se va a parar. Así tengamos taxi, no tengamos taxi, estemos como estemos, vamos a apoyar este proceso. Compañero, y no está de más decirle, compañera Delcy Rodríguez, que ponga mano dura contra la guerra económica. Contra la guerra económica, que eso es lo que viene destruyendo este pueblo. Que eso es lo que nos está haciendo que mucha gente que verdaderamente sigue el proceso, mucha gente desmaye. Pero esa gente se levanta cuando uno le nombra al comandante Chávez. El comandante que dejó un pueblo guerrero. Y aquí todos somos Chávez, camarada. Todos somos Chávez. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias por escucharnos. Y estamos a la orden. La Fuerza Bolivariana de Taxistas le dice a la Asamblea Nacional, donde sea, cuando sea, estamos a la orden para ustedes. Tomo la palabra cuando la compañera camarada decía que Capriles, cuando perdió las presidenciales, llamó al odio. Yo me recuerdo bien claro ese día cuando mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, ganó las presidenciales. Recuerdo también cuando Capriles dijo que salgan a la calle a descargar su arrechera. También recuerdo en el 2007... el 2 de diciembre del 2007, que perdimos el referéndum, el compañero Hugo Rafael Chávez Frías jamás se dirigió al pueblo a llamar a la violencia. Por eso le digo a Julio Borges, no te equivoques, Julio Borges, que aquí está un pueblo, compadre. Aquí está un pueblo arrecho contra lo que sea y cuando sea y a la hora que tú quieras. Muchísimas gracias, camarada. Compañero, aquí estamos nosotros apoyando. Estamos apoyando a la Asamblea Nacional Constituyente. Y estamos apoyando en este momento en Puerto Cabello. También está mi camarada Yuri Gagarín López dando la batalla por allá. Trabajamos a nivel nacional con este proceso y no vamos a descansar. Vamos a seguir, vamos a apoyar. Vuelvo y le repito, compañera Delcy Rodríguez, cuente con nosotros, cuente con este pueblo, cuente con estos taxistas y con todos estos compañeros que están aquí, que vamos a echarle bolas, como dijo nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Y así, como dijo la camarada que presidió, que empezó, que aquí hay mujeres que tienen ovarios, aquí hay hombres que también tienen las pelotas bien puestas, aquí hay mujeres taxistas también que le están echando un camión. Y sigan adelante, no paren, no desmayen, sigan adelante y mano dura, compañera, contra la guerra económica, mano dura contra la guerra económica. Dios bendiga a esa Asamblea Nacional Constituyente y pa'lante, camarada. Amén, amén, compatriota. A continuación, le vamos a dar el derecho de palabra a una de las principales protagonistas de esta ley, ciudadana presidenta, como son los docentes, los maestros y las maestras, quienes deberán llevar los valores y principios a nuestros niños, a nuestras niñas, para no inducirlos al camino del odio, sino que sean ellos quienes prevalezcan en el amor, en el respeto, en la igualdad. Y quiero darle el derecho de palabra a una docente del municipio bolivariano de Libertador, de una de nuestras escuelas, a la compatriota Melania Ferrer. Ahí viene nuestra docente Melania Ferrer a obtener su derecho de palabra. Buenas tardes a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, a todos los constituyentes presentes acá. Realmente fue bastante preocupante en todo el proyecto, toda la parte del año escolar. Todas las guarimbas y todos los incidentes que se presentaron por la falta de asistencia a los niños a la institución. De verdad que tuvimos allí mucha preocupación las docentes porque faltaban niños, ¿verdad? Porque el temor de los padres y representantes de acercarse a llevarlos a la institución por ser motivo de la agresión
ser agredido por alguna persona que pues le lanzaban piedras, ¿verdad? O porque venían en el metro y lo empujaban porque, bueno, sabían que iban a la institución, al Simoncito. Y de verdad que nosotras como docentes, pues, nos llamó mucho la atención eso, pues. Y realmente no queremos que en Venezuela, nuestro país, que realmente lo queremos mucho porque es nuestra patria en la cual estamos nosotros acá, pues, se lleve esta agresión que cada día, pues, nos colmaba mucho de intenciones, de preocupación, pues. De verdad queremos que en esta nueva constituyente, pues, protejamos a los niños y niñas y adolescentes para que esta situación no vuelva a pasar. Este problema que causó la oposición, pues, no vuelva a suceder en nuestro país. Porque estamos dándole a los niños la integridad de no asistir a las escuelas, en la cual nosotros como docentes le mostramos los valores, lo que es amor, respeto y sobre todo de paz, cosa y tolerancia también, ¿verdad? Cosa que pues ellos no pensaron eso en ellos, en esos niños. Niños que a veces decían, mamá, quiero ir a la escuela. Pero bueno, los papás, pues, muy preocupante por miedo de salir con ellos, porque eran niños pequeños, se evitaban a salir, a llevarlos a la institución. De verdad queremos, como mi propuesta, pues, darle la protección a esos niños y niñas adolescentes para que esta situación no, pues, vuelva a repetir. Yo sé que la constituyente, ahora que, pues, está dando mano dura con esto, yo sé que, pues, va a dar el todo por el todo por estos niños que son el futuro de Venezuela. Gracias a todos. Gracias, maestra. A continuación le vamos a dar el derecho de palabra al secretario ejecutivo de la Comisión por la Verdad y la Justicia, compañero Larry Davoe. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Compañeros, organizaciones de Caracas, saludar a la presidenta, la Asamblea Nacional Constituyente, al vicepresidente, los constituyentes que están aquí hoy con nosotros en este debate de suma importancia para la paz y para la tranquilidad nacional. Fíjense, la violencia, pero sobre todo el odio, se ha instaurado en importantes sectores de nuestra población desde hace muchísimos años. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, el caso de Jacinto Peña. ¿Ustedes recuerdan a Jacinto Peña? Un hombre que en abril, en el 2002, solo por estar trabajando y por lo que él significaba, le quemaron su unidad y sufrió heridas graves. Y el ataque contra ese Jacinto Peña no fue contra Jacinto Peña, fue contra lo que Jacinto significaba. El diferente, el distinto, el otro. Oíamos a William Bastardo y nos contaba la tragedia que sufrió su hijo. Y es como él lo decía, cuando le disparan a su hijo no le disparaban a Ender Bastardo, le disparaban al chavismo que estaba allí representado, buscando exterminarlo, buscando acabarlo. En la Comisión de la Verdad, que como lo decía la Presidenta, ya ha empezado a oír testimonios de víctimas de estos hechos del año 2017, hemos visto cómo ese odio que está, insisto, instaurado en algunos sectores de la población, ha ido incrementando, incluso llevándonos a límites que nunca habíamos visto. Y ayer escuchábamos el testimonio de Inés Esparragosa, la madre Orlando Figuera. Y nos contaba, bueno, lo que sufrió y lo que su hijo le contaba cuando estaba hospitalizado, tratando, luchando entre la vida y la muerte. Y cómo Orlando fue quemado solo por el hecho de tener un color de piel específico, tener una camisa vino tinto y estar en el lugar
donde el odio estaba concentrado, instaurado. Pero también podemos referir otros casos que se han hecho públicamente, como el caso de Carlos Ramírez, un muchacho que fue quemado y que sobrevivió. Y que sus agresores le decían, muérete, tienes que morirte. ¿Y tienes que morirte por qué? Por chavista. Ese ataque no era contra Carlos. Ese ataque era contra lo que Carlos significaba, contra lo que Carlos representaba. Ahora, esta ley es muy importante, esta ley que estamos discutiendo hoy es muy importante, porque nos debe dar herramientas para prevenir que esos hechos sigan escalando. Porque cuando el odio se instaura en un sector de la sociedad, no se sabe a dónde puede llegar. No sabemos a dónde eso puede llevarnos. Experiencias en el mundo han terminado en verdaderas tragedias. La constituyente Iris Varela se refería al caso de Ruanda. ¿Qué pasó en Ruanda? Una emisora de radio que empezó difundiendo música como cualquier emisora de radio en el mundo, empezó a difundir mensajes de odio por motivos étnicos raciales. Y fue creciendo una ola de promoción de odio, de promoción de intolerancia, de promoción de violencia. ¿Cuál fue el resultado en Ruanda? Más de 800.000 personas fallecidas, producto de uno de los más graves genocidios que conozca la historia de la humanidad. Por eso hoy nosotros tenemos dos herramientas fundamentales, lo decía la presidenta, la Comisión de la Verdad, para contribuir a hacer justicia con los casos que ya han ocurrido en nuestro país. Pero es vital un instrumento de esta naturaleza para generar las condiciones que permitan sanar a nuestra sociedad, a sectores de nuestra sociedad donde ese odio, insisto, se ha instalado por motivos políticos, pero que no es solo exclusivamente por motivos políticos. Hay otros motivos que pueden y deben ser enmarcados en el debate de esta ley constitucional que se discute en la Asamblea Nacional Constituyente. Y que debe estar abierta y debe ser un espacio para convocar a todos los sectores de la vida nacional. Porque si algo dicen todos los estudios, es que la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, pueden disentir de la revolución bolivariana, pueden disentir del proyecto bolivariano, pero no están de acuerdo con que una persona sea quemada viva. No están de acuerdo contra las prácticas de odio y de violencia que hemos visto en estos últimos años. Así que la respuesta que brinda la Asamblea Nacional Constituyente con esta ley no es una respuesta exclusivamente a través de la sanción penal, de la cárcel. Es una respuesta que busca sembrar el valor de la tolerancia, el valor del respeto a la diferencia, a la diversidad en el seno de nuestra sociedad. Por eso insistimos, este debate es clave para el futuro y para la paz de nuestro país y todos los aportes que se realicen en esta Asamblea y en todo el territorio nacional son fundamentales para consolidar la paz en Venezuela y evitar, pues, que ese odio que algunos pretenden seguir instaurando en Venezuela no nos lleve a episodios muy negativos como los que han ocurrido en otras partes del mundo. Muchas gracias. Dando continuidad a este majestuoso debate de enriquecimiento a esta ley constitucional, vamos a darle el derecho de palabra a Luis Somoza por nuestros adultos mayores y nuestras adultas mayores. Buenas tardes, camaradas, compatriotas. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva, ¡que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la constituyente! ¡Que viva! Un cordial saludo revolucionario y bolivariano a toda Venezuela, a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y a los demás miembros que la acompañan hoy día.
Hoy me corresponde hablar en representación de un maravilloso grupo que fue ejemplo en las elecciones del 30 de julio, como lo es el de los adultos y adultas mayores, quienes fueron la mayoría en estas elecciones y que pasaron por un proceso en el cual eran arremetidos por esta apátrida gente de la oposición, pero sin embargo allí estuvimos de frente apoyando el proceso revolucionario que lideriza en estos momentos nuestro presidente Nicolás Maduro y que nos dejó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías un legado importante, el cual debemos continuar, debemos darle continuidad y defenderlo hasta el fin de nuestros días, señores, porque lo que viene, como lo han dicho en reiteradas oportunidades, es candela. Están arremetiendo fuertemente contra nosotros el imperio yanqui, esos desgraciados que hoy nos están imponiendo sus sanciones y que hoy nos quitan la comida, pero no importa, con hambre, sin comida, allí estaremos defendiendo nuestro proceso revolucionario. Y de parte de nosotros, los pensionados, jubilados, adultos y adultas mayores, cuenten con nuestro respaldo en esta nueva ley contra esa violencia que nos ha arrebatado tantas vidas. Pero no solo eso, hoy tenemos también que luchar y correr rápidamente tras la ley económica, porque ahora están arremetiendo con la comida. Y no hace mucho el desgraciado de Freddy Guevara ha estado publicando por las redes exigiéndole a los dueños de negocios que aumenten el triple a la comida, compañeros, camaradas. Eso lo están divulgando y lo tenemos en nuestras redes. En nuestro Facebook, en nuestro chat, ahí tenemos esas conversaciones de ese desgraciado que debería estar bien preso y bien metido en Tocorón. Así que, ¡Chávez vive! ¡Claro que sí! ¡Que viva nuestro presidente y que viva la constituyente! ¡Que vivan las mujeres revolucionarias! Porque las mujeres han sido el ícono de esta revolución y yo las admiro y por eso no les doy un fuerte aplauso y un beso bien grande porque se lo merecen. Estas mujeres aguerridas. Fuerte. Por aquí tengo a mi amiga, a mi compañera Olga, que también es de jubilados y pensionados. Gracias, Olga, por estar con nosotros. Gracias, compatriota. Vamos ahora a escuchar a quienes han sido también, a través del odio, de la intolerancia, quienes han vivido pues estas escenas de crímenes, no solamente por ser chavistas, sino por también no respetar la diversidad de las personas. Y quiero darle el derecho de palabra a Cody Campos de expresión de la Sexo Diversidad. Bueno, un saludo a todos los caraqueños y caraqueñas que estamos hoy aquí. Quiero primero que todo felicitar al presidente Nicolás Maduro por cumplir con su palabra de traernos la paz a través de la constituyente. Presidente Nicolás Maduro, aquí está este pueblo que creyó en usted y que gracias por cumplir con esa palabra. También agradecerles a ustedes, diputados y diputadas, voceras y voceros nuestros, por comenzar con el pie izquierdo a través de una ley que promueve el amor, a través de una ley que promueve el respeto para todas y todos. Queremos denunciar a la derecha venezolana, a una derecha que ha utilizado los medios de comunicación como instrumento para la inoculación del odio, de la desesperanza de nuestro pueblo. No puede ser posible que dediquen programas enteros para promover en el joven a que se vaya de su patria, a que hable mal de su patria. No puede ser que hayan programas enteros donde cosifiquen a la mujer, donde ridiculicen a los homosexuales. No puede ser posible que sigamos repitiendo y repitiendo todo lo que dicen esos programas de compañeros afrodescendientes, de nuestros compañeros campesinos. Ese odio que ellos van inoculando diariamente lo activan y lo pudimos ver cuando el presidente Nicolás Maduro llamó a varios sectores a formar parte de lo que era la constituyente. Vimos cómo su odio al campesino, cómo su odio a la mujer,
cómo su odio a los pescadores se activaba con tan solo un dirigente decir dos palabras. Compañeras y compañeros, en este país donde todas y todos somos respetuosos, siguen habiendo grupos, pequeños grupos y pequeñas personas que a través de esos mensajes se activa un gran odio. Y pongo como ejemplo un compañero que en el estado de Aragua, por su orientación sexual, tan solo tenía 17 años. Unos compañeros le arrojaron gasolina y lo prendieron en candela. Hace 5 años ese joven Ángelo Prado, por culpa de los medios de comunicaciones. Son denuncias que nosotros venimos haciendo y como decía la camarada Iris Valera, todavía no tenemos respuesta. Queremos respuesta de eso. Y no podemos seguir permitiendo que en Venezuela, en nuestra patria, en esto que nosotros amamos tanto, siga pasando cosas como esa. Es por ello, camaradas, compañeros, que les felicitamos una vez más, les agradecemos. Yo creo que mucha gente, y me pongo yo también como parte del pueblo, le reclamamos y le reclamamos y le reclamamos, tienen que hacer, tienen que hacer, tienen que hacer, pero también es tiempo de agradecer. De agradecer al presidente Nicolás Maduro que sigue al lado del pueblo y que no se ha puesto contra un imperio. De agradecer a una Asamblea Nacional Constituyente que sí quiere trabajar, a una Asamblea Nacional que lo que hace es, no lo digo porque estamos en horario infantil, no al terrorismo. Entonces, compañeros, este pueblo que está aquí, le decimos que siempre estará con ustedes, mientras que ustedes estén debatiendo con nosotros. Y agradecemos que estén aquí debatiendo con el pueblo venezolano y que no estén encerrados en bufetes haciendo leyes. Pues somos nosotras y nosotros los que vivimos a diario la discriminación, los que vivimos a diario su odio. Nosotros los que salimos a votar este 30 de julio, los que estamos aquí, las que estamos aquí, fuimos los que salimos y le dimos la cara a esa gente que promueve el odio. Y le dijimos, no queremos odio, los respetamos a ustedes, pero aquí quien manda es el chavismo. ¿Sí o no? Bueno, y como propuesta para la comunidad sexo-género diversa, queríamos proponerle que allí en esa ley quede escrito la no discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Nuestra Constitución, en el artículo 21, prevé la no discriminación por raza, por credo, por sexo, pero esta vez debemos colocar la orientación sexual, identidad y expresión de género como reconocimiento a la lucha de quienes sí estamos casados con la Revolución Bolivariana, de quienes sí hemos demostrado que seguimos de frente, no como los traidores. Y eso también le podemos dar gracias a la crisis, ¿no? Que cuando llega la crisis, sabemos quiénes están casados y casadas con nosotros. Quiero terminar mis palabras con unas palabras del comandante Chávez, que él decía que el odio es un sentimiento contrarrevolucionario. Es por eso que los revolucionarios y las revolucionarias debemos estar llenos de amor. Los que nos llamamos revolucionarios y revolucionarias, debemos estar llenos de amor. De amor por el otro, de amor por la otra, de amor por la patria, por la matria. Así que hoy más que nunca, Chávez vive. Viviremos y seguiremos venciendo. Gracias, Cody. Bueno, estas son expresiones del pueblo quienes aportan a esta importantísima ley. Y yo creo, Presidenta, como joven constituyente también, que la Asamblea Nacional Constituyente nos ha obligado a construir la garantía de lo que queremos para nosotros como generación joven, como para nuestros niños y nuestras niñas. Esta ley nos va a permitir a nosotros que nuestros niños y nuestras niñas puedan crecer sin odio, puedan crecer con inclusión, con amor, con respeto, con tolerancia, y es para ello la garantía de que nosotros, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a darle a ellos una garantía del futuro para su bienestar y sobre todo para el amor entre ambos y para el reconocimiento de todos y de todas. Que se nos respete nuestra ideología, que se respete nuestras diversidades, pero que también sea respetado un pueblo digno que el 30 de julio decidió y apostó por la paz. Y creo que por eso estamos aquí todos nosotros, por la paz del pueblo venezolano. Tiene la palabra ciudadana presidenta. Muchas gracias, Ángelo. Bueno, ha sido un debate realmente muy fructífero, enriquecedor. He anotado cada una de las peticiones, aportes que los distintos sectores han hecho. Las mujeres pueden contar y lo saben, además de que habrá, como así lo pidió el convocante de esta Asamblea Nacional Constituyente, un capítulo especial para las mujeres, como lo habrá para los jóvenes también, porque es la garantía del futuro de Venezuela, mujeres y jóvenes. Ya eso ha sido incorporado
como objetivo estratégico de la nueva constitución. Y como habíamos anunciado el jueves pasado, esta semana empezaremos a escribir los nuevos capítulos de la constitución, la renovación constitucional para blindar a nuestra constitución madre de 1999, para blindar y consolidar el modelo de avanzada que está en nuestra constitución. Ustedes han pedido, lo ha pedido la juventud, la misión Robert Serra, bueno, ser parte de los brigadistas de paz, y desde ya les damos la bienvenida en esta ley contra el odio y contra la intolerancia. Han pedido también que se regule y se controle las redes sociales. Y ustedes saben muy bien que parte de basamento de esta ley va dirigida al contenido, a aquellos medios sociales en sus distintas expresiones que promuevan mensajes de odio, de intolerancia, de discriminación, de fascismo, serán sujetos duramente a las sanciones que contemplará esta ley. Han pedido también los compañeros con discapacidad auditiva que nosotros incorporemos el lenguaje de señas. Bueno, tienen razón, somos autocríticos, hemos cometido esa falla desde la Asamblea Nacional Constituyente, pero será subsanada a partir de las próximas sesiones de nuestra Asamblea Constituyente. El movimiento Somos Venezuela, digo, es algo muy cierto, y es que debemos dirigir a que se visibilice los logros, los aportes, los avances de la juventud. No solamente criminalizar expresiones negativas de la juventud, sino resaltar los aportes positivos a una juventud que está trabajando por la paz, pero eso no lo visibilizan en los medios de comunicación. Así que un aporte del movimiento Somos Venezuela. Los urbanismos de Caracas han pedido no más impunidad, y a eso llegamos, a poner orden, a controlar, a regular. El presidente Nicolás Maduro dijo, la constituyente llegará a poner orden, y nosotros vamos a poner orden a través de las normas jurídicas, a través de la renovación constitucional, a través de leyes constitucionales, decretos constituyentes. Vamos a poner orden. También los taxistas nos pidieron mano dura contra la guerra económica. Y yo quiero resaltar que los que causan y son promotores de la guerra económica son los mismos que promueven el odio, son los mismos que promueven la intolerancia, que promueven la discriminación entre los que somos diversos. Bueno, eso se acabó. Nosotros vamos a poner mano dura, y por eso la Comisión para la Verdad contempla la violencia política y también los ataques y los atentados contra nuestro sistema socioeconómico, porque son los mismos, no hay diferenciación. Los que han hecho guerra económica contra el pueblo también han ejercido la violencia, han promovido el odio, han promovido la intolerancia. La maestra del municipio Libertador, que se paró acá a expresar su preocupación para que esto más nunca vuelva a ocurrir, de aquellos niños que eran atacados por querer ir a las escuelas, por querer seguir estudiando en momentos de focos de violencia. Bueno, yo también le agradezco su preocupación y le recuerdo que hubo muchos maestros y maestras que en los colegios privados le pedían a los niños y a los padres que llevaran a los niños a la violencia para que participaran en las manifestaciones violentas o para que no fueran a estudiar como una protesta contra el gobierno nacional. La locura. Esos docentes deben estar sujetos a la justicia venezolana. No puede ser, no puede ser que existan docentes en nuestro país que deben promover, inculcar, enseñar los más altos valores de la República, nuestros niños, estén allí para promover el odio y la violencia. Yo quiero también agradecer a CODI, representante de la sexodiversidad. Cuando nosotros planteamos esta ley, cuando el presidente Maduro propuso esta ley, lo hizo también en resguardo de aquellos de que han sido víctimas de la discriminación, del odio, por cualquier tipo de prejuicio, incluido la orientación sexual. Y eso va a tener avanzada constitucional, una expresión en nuestra constitución. No más discriminación, no más violencia, no más odio por su orientación sexual. Eso debe y se va a atender en esta ley, y ustedes pueden tener absoluta confianza de nuestro compromiso al respecto. Bueno, el 30 de julio salió la Venezuela heroica a defender a nuestra patria, a defender a nuestro pueblo. Dijimos que con amor por Venezuela seguimos la marcha. Pero al odio, a la intolerancia, al fascismo, a la discriminación, hay que ponerle apellido. No es un odio venezolano,
no es la intolerancia venezolana. Es el odio y la intolerancia imperial lo que nosotros vamos a derrotar con esta ley. Es el odio y la intolerancia imperial lo que nosotros vamos a acabar y asfixiar con esta ley. Cuando nosotros hemos visto y celebramos que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones haya tomado medidas administrativas contra cadenas de televisión que celebran el llamado a asesinar al presidente Nicolás Maduro desde el exterior. ¿Dónde se ha visto que un medio de comunicación esté para promover un magnicidio? O radios que han celebrado la intervención militar de Venezuela. ¿Acaso que una intervención militar no es la expresión del mayor odio que puede existir contra el pueblo venezolano? Bueno, se acabó. No más discriminación, no más odio, no más violencia en Venezuela. Nosotros llegamos aquí para sanar a nuestro pueblo. Llegamos aquí para imponer el amor a aquellos a quienes se niegan a amar al prójimo, a quienes se niegan a entender al diverso, a quienes se niegan a tolerar y a respetar a quien piense o sea distinto a ellos. Yo quiero entonces pedirles celebrar esta asamblea que de verdad ha sido excelente, muy fructífera. Será un debate nacional. Yo quiero pedirles que también ustedes sean reproductores en sus edificios, en sus calles, en el barrio, de esta ley. Esta ley debe contar con la máxima legitimidad. Y como dijo Cody, esto no saldrá de los bufetes de abogados. Esto va a salir del pueblo venezolano. Y lo propuso el presidente Pueblo, el presidente Nicolás Maduro. Será una ley invencible para proteger a Venezuela del odio, de la intolerancia y el fascismo imperial. Bueno, Caracas, caraqueños y caraqueñas, somos orgullosos de representarlos a ustedes en la Asamblea Nacional Constituyente y con Venezuela seguimos la marcha por amor. Muchas gracias, compañero. Así concluye esta Asamblea Popular Abierta de los Constituyentes en torno a la ley propuesta por el presidente de la República que tiene que ver contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica. Fijaron tres líneas principales. El primero de ellos, la educación con maestros que se conviertan en brigadistas de paz. En segunda instancia, atención a las responsabilidades de los medios de comunicación en la difusión de mensajes de odio e intolerancia. Y en última, está la responsabilidad, el control y la definición del crimen de odio. Perfeccionar los artículos de nuestro Código Penal y la sanción que corresponde. Así fue como transcurrió esta gran asamblea del Poder Popular, quienes realizaron sus propuestas importantes que fueron anotadas también por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Con esta información nosotros devolvemos el presente contacto a los estudios.